buenas tardes y bienvenidos de nuevo a SL Masters de Counter-Strike Global Offensive. Muy buenas tardes, Corean. Buenas tardes, Squid. Con muchas ganas, ¿no?, de retomar CS en Nacional. Sí. Y bueno, vamos a ver qué tal, porque hoy, como muchos ya sabéis, si no lo vamos a lo decimos ya, solo vamos a tener tres partidos. Squid, tres mapas. Debido a una lesión de Jomba que nos ha comunicado Riders, entonces vamos a tener solo tres mapas. Una fractura, ¿no? Me parece que una fractura, exactamente. Pero bueno, también vamos a esperar un poquito a que el equipo propio sea el que comunique un poco qué es lo que pasa con Jomba. Hoy sí que no se puede jugar ese partido, pero creo que mañana sí se va a poder jugar. De todos modos, la información va a ir saliendo, ¿no? Poco a poco, un poco lo sí. Que nos vayan contando. Y bueno, después de todas las SL Pro League, etcétera, pues sí. Ya volvemos otra vez a la parte nacional. Eso. Recta final ya, porque estamos empezando a encarar los últimos partidos. Hay equipos que se la están jugando mucho. Hay equipos que se han dejado muchos puntos en la primera vuelta, exactamente como bien estás diciendo. Tenemos esa lucha. Heretics, Mad Lions, quizá los que más están sorprendiendo por abajo. Mad Lions, todos esos equipos están en un vagón, Euforia también. Sí. En un vagón que, como ya sabéis, se clasifican 6 para las finales. Y hay que pelear, Squid, porque hay habido equipos, por ejemplo, Mad Lions, que se ha dejado muchos puntos en la primera fase. Es que si lo comparamos con otras ligas, cómo están jugando, claro, los puntos que tienen y cómo están ahora en Masters, claro, no te cuadra. No te cuadra nada. Eso es. Un poco al revés de lo de KPI, ¿no? También. Claro, que KPI parece que aquí va volando. Exactamente. Aquí están dominando claramente y luego juegan además, SLO con y no les vemos así, ¿no? Sí, sí, sí. El caso contrario a Mad Lions, que es lo que estabas hablando tú. Sí, sí, sí. Pero bueno, vemos un poco qué es lo que está haciendo claro. KPI, ya que estamos hablando de ellos. Y la jornada anterior jugaron contra Euphoria en ese infierno que dominaron aplastantemente. Zellin, aplastantemente, ¿no? Aplastantemente Zellin, tú lo has dicho, ¿no? Sacamos esa nueva estadística del cash, como podemos ver. Y Scars con un 100% de cash, es decir, en todas las rondas aportó algo. Y estamos viendo que sí, como ya estabas diciendo, Zellin, ¿no?, con ese 26-6, la verdad es que estuvo dominante completamente y un equipo que realmente que del lado CT se vio muy sólido con continuas agresivas por parte de Zellin, por parte de Scars. Aparte otra cosa, uno, jugaron agresivo por banana. No, normalmente no nos tienen habituados a eso. Me muy recordó juntos, mucho al Alex Donkey, que jugaban en banana. Más que agresivo, yo creo que es pelea, porque realmente no intentaban tomar la zona de banana, sino que intentaban pelearla. No, realmente se quedaban en Sambani. Exactamente. Sí, se quedaban buscaban ese choque, ¿no? Pero sí que es verdad como que muchos no. Tomaban un segundo para ver sí. Si encontraban a alguien en medio, pero medio banana luego no era intentar para quedarse atrás. Con la zona, era intentar pelear porque se esperaban el choque. Y como bien estás diciendo, Squid, tanto Emen como Chiqui, los dos jugando muy juntos. Sí. Y si no era por la zona de banana, tenías a un Zellin continuamente piqueando pero por es que medio, eso, por balcón. Esa cosa. Zellin estaba en todos sitios, en rotaba todos muy sitios. Deprisa, todo el rato muy sí. Inteligente, estaba en la zona que tocaba y es que era omnipresente. Faltaron trades por parte de Euphoria sí. Porque había muchas rondas en las que con un solo spray se conseguía hacer a 2 y 3 jugadores y siempre Scars intentando aprovechar para jugar agresivo en la zona de balcón. La verdad es que yo creo que solo hubo un equipo que fue KPI que le podemos sumar este infierno con la salida de Zeble. Sí. KPI es un equipo que tiene que buscar otro mapa, ¿no?, para esa zona de confort. Exactamente. Sí, señor. Pero bueno, también que venían con el cambio de Picito. Y una cosa, me gustó mucho como uno de los jugadores a destacar también por parte de Euphoria, que no todo va a ser malo, que Rai parece que entró muy bien en el mapa y estuvo jugando muy bien en el lado terrorista y afuera haciendo las primeras entries. Oh my God, también estuvo jugando bien. Es un jugador que con la CZ tiene mucho impacto. Y la verdad es que es complicado porque juegas contra un equipo muy estructurado. Encima empiezan del lado CT porque tú has elegido ese mapa y no te salen las cosas. No, para nada. Aparte que jugaron con un estilo... Economía recesiva del lado terror, que es bastante complicado. Vincenzo solo tuvo una ronda AVP, entonces es complicado porque estaba agresivo Sack, agresivo Emen, Zellin haciendo lo que quería, un equipo... Bueno, un poco lo que vimos también, por comparar Infernos y por meter a Movistar Riders, que los vimos en MDL, recordaros también que están jugando en MDL y que también lo estamos emitiendo. Contra Valiant jugaron el otro jugaron día, contra ¿no? Valiant, lo estuvimos dando con Muito. Sí. Claro, en Inferno. Valiant en Inferno juega muy se bien. Se les atraganta. Recordad a todo el mundo... el primo de Nico, sí, que madre recordad mía. Recordad a todo el mundo que el sistema de baneos de MDL ha cambiado. Sí, es como el de Pro League, ¿no? O parecido al es de Pro Es parecido, es un sucedáneo, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos un equipo banea 3 mapas o pone una elección de 3 mapas que no quiere jugar, el otro pone otros 3 y se juega el que quede o de los que queden el aleatorio. Exactamente, Squid. Y bueno, podemos ver este partido que se llevó Heretics muy igualado, 16-14 contra el equipo de Riders y la verdad que jugando muy bien, ¿quién? Pues el señor Thinky, ¿no? Con ese 99 de ADR. Y luego por parte de Riders sí que tuvimos a Xer bastante enchufado, ¿no?
Sí, una lástima, porque es un partido donde Movistar Riders empezó dominando, además muy claramente, desde el lado si terrorista. Fijas, y luego en el AOCT, ¿no te pareció que perdieron la antieco? Los dos equipos. Y luego creo que los dos equipos se fueron al pozo. Atacaron mucho, mucho mejor que defendieron, de ahí las rondas. Sí. Estamos hablando de 11 y 10 rondas por cada equipo, ¿no? Bueno, acción ahí por parte de Zinke, la verdad es que con la fama se estuvo bastante acertado. Y Heretic se le consiguió dar la vuelta a un partido que, ojo, que era muy difícil. Complicado. Sí, era sí. Muy difícil. Y podemos ver cositas nuevas como exactamente esa, Shiko con el AVP. Y tiene sentido agresivo con ese arma al final. Es lo que se les estaba echando en falta, porque Barón es un jugador que podía ser bueno, pero posicionalmente, ¿no? Quizás esperando ese pixel, ese más pick, estático, muy rollo jugador Kiyoshima, más en estático. ¿No? Entonces yo creo que ha sido muy inteligente. Y es lo que está probando Heretic. Y bueno, un Shiko más agresivo con ese arma tiene bastante sentido, y más en un mapa como Inferno, ¿no? Así que yo creo que esa decisión... MSL approves, ¿no? Sí, claro, es lo que te digo. Entonces yo creo que esa decisión ha sido muy acertada por su parte, ¿no? Sí, sí, sí. El cambio está muy bien. Una de las cosas que vimos... Ahí lo hemos muy visto, seguro, ¿no? En Pit. Sí, que le ha quitado la posición a Barón. Barón sí. No está contento. Es que ahora la posición está rota. La posición está rota. Y Aeroth, o sea, ya la jugaba antiguamente, mira, vimos en el Zenith G2. Vimos a Zenith dos rondas, creo que fue, y un jugador bueno que sabe jugar con el entorno. Un jugador que no sobrepiquea. Un jugador que juega bastante a no morir, a dar tiempo, como es Thelin. Te saca tres bajas de esa zona. Si no tienes utilidad, no puedes sacarle de ahí. Y bueno, Inferno, que se ha vuelto ya a la casa de por todos, ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mira, un jugador muy bueno que le han dado peine al señor Lecro, ¿no? Señor Lecro, sí. En esa zona es bueno, Jesucristo, es buenísimo. Lecro que está benched, ¿no? Está benched, exactamente. Ha entrado Chizt y... Y es lo que te digo, un jugador de esas características que en esa zona pues es un poco la antítesis de lo que era drop, ¿no? Realmente estás en esa posición en drop mal y aquí estás demasiado bien, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, es lo que el toca, que ¿no? Está mal el que entra por corta o por apartamentos, ¿no? Sí, es el que sí. Tiene el lío. A ver, realmente el lado terror necesita molos, necesita humos. Pero bueno, vamos a ir a por el partido de Giants, Vodafone Giants contra el equipo de Mad Lions. 16-11 sí. Para el equipo de Vodafone Giants, que de nuevo Squid nos vuelve a demostrar que están en ese estado de forma, hacia adelante, que la vuelta de... Bueno, que la vuelta no, que la entrada de Alex les ha dado ese toque de organización que necesitaban, sobre todo del lado CT sacando esas 10 rondas, ¿no? Sí. Y por parte del equipo de Mad Lions, que vienen mejorando sí, por cierto. Resultados, ¿no? La calma que les da Obi, ¿no? También. Exactamente, están sacando, dan mejores sensaciones, sí. Pero obviamente un Vodafone Giants que ya en Retex general más seguros, ha estado jugando bien. No se juegan, no lo juegan tan agresivo. Por cierto, las Scout de Arki y de Alex, de los dos, ¿Qué ha dicho? Muchísimo que daño. La Scout es para Imers, no para WP. Completamente de acuerdo, y tanto Arki y Alex haciendo muchísimo daño. Mad Lions, Squid está obligado a meter un sprint. Mad Lions, sí, sí, sí. Bueno, no sé si te acuerdas, los típicos cursillos, ¿no? Intensivo. Pues aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es que, ¿qué tienen que hacer? Cursillo de 3 semanas y rápido para intentar meterse. Pero igual que ellos, Movistar Riders, también Heretics. Y también Euphoria, es que están todos con ahí. Con Dragons todavía no podemos decir nada porque han tenido mala suerte, tienen dos partidos aplazados, que son 6 puntos, que ¿sí? Es muchísimo. Sí, pero ellos no están en la pelea, realmente. Ellos no están en esa pelea. Ellos están en la pelea de entrar directamente a semis, ¿no? Que sí. Es otra pelea muy importante también. Sí. En la que se ha metido de lleno, ¿quién? Vodafone Giants. Hombre, es que han estado cosechando buenos resultados, se han estado posicionando cada vez más para arriba. Sí. Y eso obviamente se nota muchísimo. Mira, esta es la típica pregunta que dices, eres mala gente. ¿Quién crees que va a llegar a la LAN? ¿Que va a llegar? A la LAN, de los 4 equipos de abajo. La pregunta esta va con... con premeditación y alevosía. Estoy pensando también. Tengo que ver la clasificación. Pero me voy a mojar y te voy a decir que seguro Mad Lions llega. ¿Seguro? Y no te voy a decir más. ¿Sí? Sí. Ojo, me la estoy jugando, Buf. Me la estoy jugando, Te la has jugado bastante. Sí, la verdad es que me acabo de lanzar ahí un triple y no suelo hacerlo nunca, No. Pero estar a tu lado es como, si lanzo un triple, igual me llevo una camiseta. O igual Squid se tira un triple peor todavía. Ay, cada vez me sale mejor eso de Fusa seguro. Seguro, sí, ¿no? Seguro, sí. Sí, ¿no? cada vez me sale mejor. ¿No? ¿Lo haría Squid? Sí, pues ya está. Tira para adelante y seguro que... A ver, bueno. Yo te digo uno. Dime. Así dejamos uno y así dejamos sí. La puerta abierta a otros equipos. Movistar Riders. Movistar Riders. Porque creo que tienen una dedicación. ¿Con la baja de Jungle también? No había pensado yo en eso. Una cosa es realmente que igual la gente no sabe es que los jugadores que están inscritos como suplentes son Mason y Dragunov. ¡Ojo! O sea,
Vaya, vaya, vaya nivel Maribel. O sea, ojo, no son malos. Entonces tu teoría incluso puede verse reforzada, pero la baja de Jomba para mí es muy pero fuerte. Pero es que se te vaya el IGL, ahí OVP, eso iba a decirte. Jomba es una baja muy importante, es un jugador muy, muy bueno. Mira, voy a decir Riders, pero lo voy a decir por otro motivo, no tanto por la salida o entrada de jugador, por el hecho de que es un equipo con mucho trabajo, que yo les estoy viendo personalmente, muchísimo les veo un trabajo, trabajo brutal. Apoyo. Se les nota mucho además cuando están en un mapa que el sí dominan con otro que no tanto, y que ahí es donde tienen un trabajo muy bueno, muy, sí. muy bueno. Así que eso, una lancita por ellos. Muy bien. Y bueno, dicho esto, estábamos hablando de cómo quedaban los equipos, vamos sí. a ver un poco cómo quedan realmente todos los equipos, porque tenemos por la parte Alta KPI, Vodafone Giants, que está persiguiéndolos rápido, y bueno, Existence, que no hemos dicho nada, pero también están ahí. No, por supuesto, Existence está ahí. Lo que sí que es verdad que, por ejemplo, a Mad Lions les falta un partido por jugar, a Dragons 2 y a Existence 1, ¿no? Exacto. Realmente ahí sí que fíjate el salto que ha dado Vodafone Giants de 5 puestos, ¿no? Sí. La verdad es que la entrada de Alex ha sido increíble, sobre todo el lado CT es donde más se nota. Rotaciones la más calma, limpias, ¿no? Trabajo, que ya no todo sí. el mundo va tan acelerado dentro la de calma, Giants. La calma, ¿no? La correa, quizás, ¿no? Eres agresivo, pero voy yo contigo y lo vamos a gestionar mejor, ¿no? Como vimos por parte de Killdream y bueno, y es que no todos Alex, pueden ¿no? ser fraggers. Tiene que haber claro alguien que no. tire la flash. Tiene que haber alguien que haga la ayuda. No, pero bueno, jugar juntos puede ser agresivo, pero no jugar solo. No jugar de más agresivo y que seas agresivo con cabeza. Al fin y al cabo, no perder esa identidad como, de jugador. Como había un anuncio, ¿no? De neumáticos. La potencia sin control potencia no sirve de nada. La potencia sin control no sirve de nada. Que, por cierto, lo puse yo en Twitter hace poco. Claramente, ¿sí? Sí, lo puse en Twitter hace poco. Y también puse al corredor, que era Carl Lewis, por encima del agua. Es decir... Esa frase es muy, muy buena. Chief, Pirelli, ¿no? P2000, es el que la potencia sin control, ¿no? Chief, sí. entra a banal, la potencia sí. sin control no claro, sirve decir, de nada. La potencia sin control no sirve de nada, exactamente. Y es un poco lo que parece que ha hecho Alex, ¿no? Controlar esa potencia, ¿no? Sí, sí, sí. Amarrar a las bestias y darles, pues... ese rigor también... táctico, ese modo de trabajo que podía tener en Riders. Sí. Y hoy van a jugar Nuke, que es un mapa que Alex ya juega mucho con Riders y que es un mapa que está dentro de su zona de confort porque no lo suelen banear. De hecho, existe... Y hay un jugador que con la scout ahí creo que juega un poco bien. Sí, sí, sí. Me da a mí. Me da a mí que también. Así sí. que cuidado con eso. Ojo con Roma. Qué madre mía. Otro que tal baila. Acuérdate el partido que jugó con Giants con esa scout que fue contra Existence, de hecho. Sí, creo. Sí, 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 sí. Madre sí. mía. Que destrozo, se hizo un 4K fue, me parece, con la sí, scout sí, desde sí, mini, sí, sí. que estaba desde fuera tienes desde que mini. Sumarle Alex y tienes que sumarle Arki con ese arma, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, sí. vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Hasta ahora. Hasta ahora. Usa Saxe. Te caes. Eres Gold. Fragancia y frescor para todo el día con el nuevo Axe Gold. Chavales, esto es un poco raro. Hay un tío aquí que dice que es más rápido que vosotros y yo no me lo creo. ¿Queréis retarle o no? Sí, pero bueno, tranquilos, que antes habrá que entrenar, ¿eh, chicos? Eso sí, eso. Agudeza visual. Vamos a ver qué tal esos dedos. Quiero melodía para mis oídos. ¿Sami? Encantado. ¿Sami? Encantado. Sí, Sami. Y vamos a jugar aquí un poco, pero me lo he pensado mejor y tengo un par de colegas que pilotan un poco más de esto y vas a jugar con ellos, ¿vale? Vale, no hay problema. Ostras. ¿Qué tal? Chao. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vamos? Vamos, vamos. ¡Ah! Bueno. Trap box. Stairs. Nothing great ever happened without a witness. Oh! Oh, you guys saw that? With the power to capture comes the need to share. Check this. Followed by the eyeballs and loud mouths chomping at the bit. That was nuts. The fate of the game rests in your hands. Check this out. No. Oh my god. Leave nothing to chance. Game, record, and stream without compromise on Intel Core i7. Yeah.
Bueno, estamos ya por aquí de nuevo, estamos ya listos, estamos ya preparados y vamos ya encaminando hacia el primero, ¿no?, de los mapas. Vamos, ahora estamos empezando a andar el sendero. Un mapa que ahora se está empezando a tocar, cuando daba miedito, ¿no?, la temporada anterior. El Sorcenuke, ¿no? Sí, sí, el nuevo Nuke, que ya es la tercera versión que vamos a jugar en esta SL Masters debido a esos cambios. Y... ojo, es el Nuke de Sauron, ¿no? Que tienes el sitio por donde el ojo todo lo ve, ¿no? Es como... Sí. Es bonito. Al fin y al cabo te tienes que comer este mapa y vamos a hacer 8 cambios y a ver si alguno os gusta, ¿no? Yo qué sé, el anterior me gustaba, Squid, antes de esto. Ahora han hecho el cambio otra vez. Creo que no puedes bajar directamente al punto de B por la zona de ventilación. Creo que es un cambio muy grande. Bueno, es un cambio que viene del 2 versus 2. Sí. Para que luego haya gente... No miro a nadie, pero no me puedo mirar a mí mismo. Que digan que el 2 versus 2 no sirve para nada. Hablando de mirar, hay una cosa que no se mira, no se ve, pero que se oye, ¿no? Y es cuando estamos en las pausas, o cuando estamos viendo SL Masters, la música nueva de este año, ¿no? Que, bueno, tenemos a una persona que nos va a contar de dónde sale esa música, que la verdad es que está teniendo muy buena aceptación por todo el mundo. Y vamos a ver qué nos cuenta. Soy Jordi Calviño, estamos en los estudios de Fashion Victim, Madrid, y soy el compositor y productor de toda la música de SL Masters. Mi carrera musical empieza un poco de chiripa. Empecé en esos mundos lejanos del MySpace. Tuve mucha suerte porque empecé haciendo dubstep cuando el dubstep estaba en pañales, prácticamente. Creé algo muy distinto a lo que había, que fue mezclar un poquito como los sonidos de hardcore más industriales, drum and bass. Entonces hice un dubstep como mucho más movido, más cañero, más enfocado también a la pista de baile. Y me cogieron en uno de los sellos que para mí era el buque insignia dentro del sonido que yo quería tener, que era Noisium. Yo siempre había querido producir para otros artistas, para ser un productor de los de toda la vida. Y ahí empecé a coger clientes, empecé a trabajar con bandas como Gomaland Monster. He trabajado con bastante más gente, nombres que se pueden decir, nombres que no. La primera vez que hice algo para videojuegos fue, para mí, una de las mayores experiencias que he tenido con la música, es hacer una canción para Need for Speed, que salió hace unos años, con una banda con la que trabajaba, con Gomaland Monster. Para mí, un videojuego que es tan icónico, al que he jugado tantísimas horas, como es el Need for Speed, pues hacer una canción, a mí fue lo máximo. Fue un momento muy grande, muy grande. He hecho alguna cosita más, indirectamente para el tema de los videojuegos, hasta que llegué a contratar con ESL. A mí, vamos, o sea, se me dibujó una sonrisa en la cara que me duró días. Y la oportunidad de trabajar en el primer juego, además, que jugué en Red y tal, para mí, no sé, es como el sueño de todo friki compositor. Llevo escuchando música de videojuegos toda la vida. Entonces, al final, quería mezclar un poquito lo que serían las canciones de los videojuegos con lo que es las bandas sonoras, ¿no? Me gusta mucho Hans Zimmer, por ejemplo, John Williams, por supuesto, ¿no? Pero ahora mismo el sonido que ha dejado Hans Zimmer, que es un poco como el estándar, no sé, quería tener una aproximación así, como muy épico, de que transportara a una batalla. Siempre me ha gustado hacer la música épica y tener una imagen. Cuando escuchas la canción, tener una imagen clara de lo que estás transmitiendo. Un sentimiento. Transmitir sentimientos en la música es algo muy importante. Y la verdad es que con esa canción, cuando vi cómo quedó el montaje, me quedé encantadísimo. Lo primero que hago es normalmente la melodía. Pienso en una melodía. Pienso también en el carácter sonoro que quiero que tenga. ¿No? Si vamos a ir hacia una canción más rock o una canción más épica. Una inspiración muy grande han sido bandas como Imagine Dragons y las canciones de las finales de la LCS, League of Legends, que son cancionazas, ¿no? Y quería, pues, más o menos llevar una línea así similar. Al ser Counter-Strike, que es un videojuego así con mucha acción, ¿no? Es un poco macarrilla.
Pues el tema de las guitarras, por ejemplo, ha estado presente en todas las canciones. Pues la canción del roster, cuando la vi, me pareció increíble. Me parece que la edición queda perfecta, da un dinamismo genial. Y veo los comentarios ahí en Twitch, me meto mucho en Twitch TV y veo los comentarios de la gente. Y es como, ¡guau, guau, guau! La canción de roster, qué guapo, ¿sabes? Y eso a mí me pinta una sonrisa en la cara todo el día. La primera vez que jugué al Counter-Strike fue en unas vacaciones que volví a La Coruña y delante de casa de mis abuelos habían montado el primer ciber que había visto en mi vida. Y estaba la gente jugando al Counter-Strike. Era la 0.9. Y recuerdo además esa sensación de que tenías en los cibers, que era como pues, un poco más como las competiciones, ¿no? Que ves contra quién estás jugando, ¿no? Es como más físico todo. Y sí, lo recuerdo con mucho, muchísimo cariño, porque fue el así, este y el Doom 2 fueron los primeros juegos que jugué en línea. Bueno, me gusta mucho el Team Heretics y bueno, yo creo que los chavales en general son unos cracks, o sea, yo les veo haciendo unos mochazos y flipo, ¿sabes? O sea, es muy guay, me parece un programa muy dinámico, además tenéis unos casters que son geniales, gente súper profesional, todo el equipo, yo he estado desde detrás y me parece increíble el trabajo, me parece un currazo y vamos, tenemos una suerte de tener con este tipo de empresas que se dediquen a ofrecer un contenido así de calidad y que los eSports estén creciendo como están haciéndolo últimamente, que hemos llegado a tener, ahora tenemos un canal en televisión. Soy un poco retro, sigo jugando al 1.6 a día de hoy y bueno, ahora mismo juego otros juegos de shooters como el PUBG o el Rainbow Six, que también me encanta. Y me tendré que acabar poniendo el Global Offensive. Lo que pasa es que, como soy un poco manco, ¿sabes? Vais a tener que tener un poco de paciencia. Esto es Jordi Calviño, Lupe Stepwalker, y muchas gracias a todos los que nos veis cada día en casa. Bueno, es muchísimas gracias también a él, ¿no? Muchas gracias. Porque, a Jordi. Madre mía, la música que nos ha preparado. Cuando empezamos la temporada era difícil, ¿no? Porque estábamos buscando un productor de música actual, pero con instrumentos limpios, con buena masterización, un músico que juegue a videojuegos, que ya haya hecho algo. Cuando que entienda también la música, claro, donde tiene que ir aplicada, sobre todo para porque mí era tienes muy que visualizar que, muy bien dónde para tiene mí era muy importante que se hubiese jugado al Counter-Strike y que hubiese hecho algo, ¿no? En el mundo. Y cuando escuché la música de Need for Speed que hizo con Gomez & Monster, ya fue directo llamarle y decir, vamos a ver qué podemos hacer juntos, ¿no? Y Jordi está trabajando genial. Yo hablo todos los días con él, trabajamos juntos, qué cosas nos gusta, qué no, todos los estilos que está tocando, estamos preparando cosas para más adelante. Y se ha hecho el músico de la casa y se lo ha ganado pulso. Desde aquí darle las gracias y bueno, decirle a la señora Fagen del chat que eso nunca ha pasado ni va a pasar. Que estamos en todo, y no lo parece, pero estamos en todo. No, hombre, estamos no, mujer, en todo. Eso nunca va a pasar. Y bueno, y la verdad es que Jordi es increíble cómo trabaja. Es el estudio, la pasión con lo que lo vive, el counter, todo, ¿no? Y es un gustazo. Aparte, es un músico que entiende mucho lo que le quieres decir. Es decir, empatiza mucho con lo que quieres transmitir. Sí. Y la verdad es que está haciendo un trabajo de 10. Genial, Jordi. Desde aquí darte las gracias. Todos los estilos que tocas muy bien. Le pedimos instrumentos limpios, menos distorsión, lo que sea. Y el tío encaja muy rápido, así que... Y es muy, muy complicado, es no muy lo parece, pero es sí, muy sí, difícil. Y todo es producción suya propia, o sea, aparte de cero, parte de nada, ¿no? Nosotros no le damos muestras, decimos, mira, queremos esto, esto y esto, ¿no? Vamos a ver qué se te ocurre, ¿no? Y la verdad que funciona muy bien. Así que nada, desde aquí un saludo, Jordi, esperemos que sigamos trabajando mucho tiempo juntos, que va a ser que sí. Así que vamos con Nuke, vamos con Giants, Vodafone, Giants versus Existence y vamos con el roster de X6. Y en el roster de Existence tenemos a Ergas, tenemos a Mariano, a Johnny Boy y a Human. Por cierto, feliz cumpleaños, Human. ¿Sí? 22 años que cumple, ha dicho que como mínimo tiene que hacerse 22 headshots, ¿no? Vamos a ver si lo cumple, ¿no? 22 headshots, creo que se ha puesto un objetivo bastante difícil. Bueno, vamos a ver, dependiendo de dónde vaya a atacar Vodafone, Giants, ¿no? O sea, ya sabemos que va a defender el punto A junto con Johnny, que se va a quedar un poco en la zona principal.
Nao es un jugador que se va a quedar defendiendo la zona de fuera, tirándose esos duelos contra el jugador que vaya a jugar agresivo fuera, que puede ser Roman. Y Musamani con el AVP, que va a estar atento en esos apoyos. A Nao y a quién más. Aparte de eso, va a estar Ergaste en la zona de rampa. Ya te digo, Musambani, entrenado, y Ergaste también apoyando a punteada si consiguen una baja rápido. Bueno, vamos a ver. Ergaste en modo torreta en rampa, un jugador muy seguro. Vamos a ver Nao, un poco, que es el que va a buscar más acción. Apoyos por parte de Musambani. Y ojito, porque Systems es un equipo que juega muy bien Nuke. Y por parte de Vodafone Giants tenemos a OBJ, Roman, Alex, Arki y Killdreams. Sí, señor. Pues bueno, un equipo que en Nuke tampoco lo hemos estado viendo tanto. Aparte, viene con el cambio de Alex. No sabemos cuántos mapas han preparado y cómo lo han dejado listo. Pero lo dicho, si juegan todos como Roman, solo Scout. Sí, bueno, de hecho, la semana pasada lo jugaron en SLO. Existes contra Giants en el mapa de Nuke. Y ganó System 16-12. Rematch, ¿no? Otra vez. Sí que es verdad que jugaba Flippy, no jugaba Johnny, pero realmente las posiciones eran las mismas. Sobre todo el lado Terror, haciendo la misma acción, jugando agresivos fuera, sobre todo el lado Terror. Y por parte de Systems, digo por parte de Vodafone Giants, vamos a ver a un Roman bastante agresivo por parte del lado Terror, ayudado por parte de Alex, que es un jugador que en las Antieco las va a jugar muy agresivas, jugando en silo. Luego va a ser un jugador que va a defender fuera. Sí. Luego la parejita, ¿no? Por parte de Arki y Roman, son los que van a defender el punto de A, Killdreams en la zona de rampa. Y vamos a ser un poco OBJ con ese AVP, haciendo un poquito lo que hace Musambani, es jugando en los apoyos, no definido siempre fuera, que es Alex quien lo intenta controlar. Vamos a ver si vamos a tener un Johnny Boy contra Alex, una contra Alex en esa zona de fuera. El AVP no se sitúa tanto como fijo fuera, tanto OBJ como... Cosa que estamos perdiendo, ¿no? Lo de los AVP fijos se está perdiendo en este Nuke. Exactamente. Y es normal, ¿no? Sí. Porque a la hora de hacer los apoyos... El meta cambia. Sí, cambia bastante. Y bueno, jugadores a seguir. A seguir, vamos a ver quiénes tenemos en este primer partido del día de hoy. Tenemos a Nao y a Roman. Bueno, qué raro, ¿no? Qué raro. Eso sí, Nao lo tenemos con un partido menos, pero partido bueno. Partido menos y 183 bajas, ¿eh? Sí. ¡Ojo! ¿Sabes que lo tuvimos en la GoFor? ¿El otro el sábado? Día. Sí, sí. ¿Lo tuvimos? Hicieron ¿Se llevó equipo. Los dólares o no? Pues te digo la verdad. Vale, escuita. Es que, no, ¿sabes por qué? Ahora diréis, ¿no sabes cuál era la final? Sí, os digo el por qué no sé quién ganó la final, porque se acabó las semifinales a las 9 menos cuarto. Ah, vale. ¿Y qué había el sábado a las 9 menos cuarto? No lo sé. Porque se fueron los dos equipos. Ah, vale. Pasó eso. No, vale. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, cada ratio de 1.35 por parte de Nao y 1.26 por parte de Roman. G-Shot superior por parte de Roman y un cast bastante cerca del 80% los dos. Sí, muy similar. Sí, sí, sí. La verdad es que muchas bajas por parte de Nao con un partido menos, ¿eh? Bueno, se está viendo quién es uno de los jugadores de los más fraggers dentro de... También puede ser porque juegas partidos que juegas más rondas. Más también igualados. Puede ser, claro, obviamente. Acuérdate de pero ese después partido tiene contra un Dragon, pero igualmente tiene un KD ratio muy bueno. Sí, sí, muy alto, muy alto. Claro. Nao, la verdad es que tiene mucho impacto. Acuérdate de un partido que acabó con 30 y pico, con un KD de 3 y pico, 4. Sí. Bueno, mejorando estadísticas, obviamente, y mientras más partidos tengas de este nivel, mejor. Hoy, bueno, ya te digo, del lado CT defiende fuera, se puede encontrar con Alex si tiene mala economía, se puede encontrar con Roma muy agresivo. ¿Sí? Y del lado Terror, bueno, va un poco con el núcleo del equipo, eso pasa que las Antieco sí que las juega en silo, también busca la baja fuera Nao. Vamos a ver un poco cómo lo gestionan, vamos a ver los bans. Sí, pues bueno, se quitaron Overpass muy rápido Existence, luego teníamos el ban de caché por parte de Giants, que tampoco me parece extraño viendo los para equipos nada, que están está, ahí, ni mucho menos. Bien baneado. Train fuera también, Train fuera tenemos también Mirage fuera y bien. Les están quitando, realmente Giants lo que está quitando son los mapas default. Mapas default, exactamente lo que está quitando, el Inferno que lo quita Existence. Cuando viendo es cómo mapa, lo juega Giants es normal. Sí, pero es un mapa que también juega mucho Existence y al final nos quedamos con un 2-2 y con un Nuke. ¿Qué es lo que está pasando siempre dos, en los betos? Pasa siempre lo mismo, Squid. La semana pasada pasó siempre, que es que se queda siempre como último. Nadie lo banea. Y al final, el equipo que se queda con el último pick es el que piquea lo contrario. Pero se está quedando siempre como el mapa de no lo voy a banear, lo dejo ahí, ¿no? Y al final es el equipo que piquea al final, elige al final, es el que lo,
lo desecha. Es el que selecciona el último, sí, y deja el mapa, el restante. La semana, ¿no?, pasada lo vimos con Inferno, se quedaban siempre dos Inferno. Y al final, sí, la gente siempre prefería jugar Inferno. Es curioso. Es normal, porque el Dust2, a ver, ¿cuántos equipos realmente? Porque sí, es cierto, solo han cambiado referencias. Pero tienes que saberte todas las referencias nuevas. Han cambiado nuevas, referencias, entonces... han cambiado el uso de utilidad, tienes que usar un molo de más, un humo de más, pero sí, pero en general eso, no es mucha la diferencia, el problema es que si las referencias no las has mirado como equipo, sí, no puedes hacer estrategias como equipo. A ver, el 2-2 lo vamos a ver en las finales. Que está ahora. Falta un poco que los equipos se vayan amoldando un poquito, mira, qué es lo que quieren hacer. ¿Apostamos ahora? Dime. En las finales lo vemos seguro. Hombre, claro, sí. Lo tengo, sí, clarísimo. Eso se va a clarísimo. Seguro, sí, el Dust2, sí, lo vamos a acabar viendo. Ahora mismo el Dust2 tal y como está, lo que hemos visto por parte de Liquid, lo que hemos visto por parte de Astralis, de Mouse Sport, de G2, es que realmente el defensor y el apoyo en B con AVP en medio son los que tienen más el trabajo por ahora. Sí. Por ahora. Bueno, también por cómo está el meta, ¿no? El meta de Dust2 ahora mismo Dust2, es el medio B. Lo que B. vemos es, sí, pero es el meta que tiene ahora mismo. Medio B. Lo que estamos viendo es muchas rondas del bando Terror hasta que llega Astralis con el mazo y mete 13 del lado CT. Pero es que también una de las cosas que, para empezar, porque el medio B TSM, ahora actual Astralis, lo abusaba como no había un mañana. Una, pero también por el estado muchísimo de Dupree, pero... Pero viene la siguiente... Que el tema es, tal y como se estaba defendiendo, o tal y como se estaba defendiendo en el Dust2, es normalmente la gran mayoría de jugadores 3 hacia larga. Cuando el meta era, y eso se utilizaba, lo de meter 3 en larga, cuando el meta era tomar muy rápido pit para dejar un jugador, anclar a los jugadores de larga y luego volverse. Pero no se está, claro, pero no se está jugando a ese tipo de ataque. No, eso no. Y en defensa sí que se está utilizando, ver, no cuando está el buscando, ataque está no totalmente obsoleto. No se está buscando obsoleto tanto la flash rápida para intentar llevarse al jugador que se va a quedar en pit. Dejas que el jugador tome pit. Exactamente. Y estás en el minijuego del jugador que está en pit con el jugador que está en doble puertas. Y por eso en el lado Terror estamos viendo muchísimas rondas. Poco. Porque el lado CT realmente humos está defendiendo un meta distinto humos al meta de ataque que hay ahora. Unos medio vas a ver. Si sabes que no tiene buena economía, no hay retake por parte del bando CT, ya es la historia que no acaba nunca. Y Dust2 es un mapa que para el antiterrorista se puede volver muy bueno, como demostró Astralis, pero cuando tienes una economía muy saneada, cuando puedes tener doble AWP constantemente y cuando tienes además dos AWPs cuando muy lo lees buenos bien, y cuando tienes a un tío que se llama Magisk, que siempre que le entran hace dos bajas, sí, en el punto, siempre. Y un duplica con dos bajas. Bueno, necesitas que ese jugador mínimo se haga dos bajas siempre. En B, si no ahora no recuerdo mal, hubo mucho tiempo que se defendía con un solo jugador en B. Un solo jugador en B, jugador el otro B, medio, que era el de que apoyo. En medio, más los tres en A. Y ahora se está jugando con el de B, con el de apoyo medio B, con un jugador que va medio a apoyar rápido. Es distinto. O incluso un jugador agresivo. Porque el meta llama a ello. Exactamente. Porque el meta está llamando meta a ello. Porque ahora lo de estar con el AWP defendiendo desde coche, ya vamos no se puede. A Nuke, Squid. No nos lo han cambiado tanto, Nuke. Ya lo tenemos más El cambio visto. De ventilación a mí no me termina de convencer. No. A ver, no, que no puedas rotar rápido al punto, no creo que es demasiado. Hombre, era una de las gracias del Nuke, ¿no? Porque claro, una cosa es que le hayan empezamos quitado con los dos conductos. Empezamos con dos conductos, ya sí nos quitaron uno. Y de toda la vida otro ha habido dos, que ha sido como, claro, había como esa H, ¿no? Por decirlo así, sí, que sí, podías sí ir para los dos lados. Bueno, necesitaba doble molo, o tirar un molo a un lado y luego contra el otro. Pero era la una zona idea de olla. La zona de DJ siempre ha estado muy rota, ahora ya no tanto. Pero bueno. Aunque es más difícil de matar ahora el de DJ. Sí. Tiene más cobertura, es decir, lo que te da por lo que te pero quita. Pero ya no controlas tantas zonas. Sí, pero bueno, nosotros nos vamos ya para el mapa, nos vamos para Nuke. Pues y aquí estamos ya en el mapa. Sí. Bueno, vamos a ver. Empieza Vodafone ya del lado CT y obviamente este Nuke, vamos a ver lo que cambia, pero podemos decir que seguimos en ese estándar de 10 12 rondas, 11 rondas. Yo creo que ahora con los cambios, no lo sé. Yo metería alguna más del lado Terror, ¿eh? No lo sé. A ver, y más lo de la rotación que obviamente bien del cambia. Lado Terror, ¿eh? Por cierto, la semana pasada en SLO jugaron muy bien, ¿eh? Del lado Terror. Ah, bueno, curioso, es verdad, esto no lo hemos dicho. Dime. No puede ser que el Caster tenga una AWP. No puede ser. Así como detalle, no creo ser que el Caster no puede ser que tenga una AWP. Ahora me ha dejado y precisamente a mí rotísimo. Y precisamente hoy no es el día para hacer esas cosas. No. Ahora ya está bien. No. Pues bueno, Roman se lleva a Now. Ahí ya lo tenemos, han actualizado ya el HUD. Parece sí, que no está actualizado. No ha caído Now. Ha caído Now, Roman que se queda. Y desde aquí, dime. Un saludo a nuestros observers porque les toca el peor mapa con diferencia, sí, para observar. Pero solo es uno, ¿eh?
Kildirin agresivo, jugando de pareja muy bien con Arki para llevarse esa baja. OBJ se lleva Johnny Boy, es un 2 para 5. Es verdad que Roman está bastante bajo de vida. Y a jugar esa club bastante juntas. Tenemos aquí al jugador que cumple hoy años. 22 añitos. 22 añitos. Que los cumpliera, ¿no? Ahora mismo. Ya ves, firmaba. Firmaba con sangre. Con los ojos cerrados, sí, sí. Pues bueno, se quedan Musambani y Humans, los dos jugadores que van a intentar por lo menos sacar bajas. Sí. No la tanto por lo de quitar estático, armas, sino por los $300 de no cada uno. No tienes que buscar información, simplemente te quedas estático. Es Nuke, es el AOCT, es un 5 para 2. Es el Terror que tiene que buscar información, es el Terror que tiene que buscar la baja. Mover ficha tiene que ser siempre el lado Terror en esta situación, por supuesto. Bueno, en general es el que tenga un jugador menos el que tiene, se la tiene que jugar a buscar información o a intentar dominar alguna zona del mapa que le dé ventaja. Bueno, BJ con Human, saca otra kill más. OBJ y Alex con Musambani. Ronda está muy limpísima. Rápido en esas dos bajas, sobre todo esta. Le estaba haciendo Musambani, le estaba distrayendo y al final se gira muy rápido. OBJ y ninguna baja por parte de Systems, ¿no? Y es lo que te comentaba, ¿no? Viéndole la semana pasada jugar un lado Terror muy bueno. Cambios de... Estaba jugando Flipper. Ah, vale, sí, lo que te iba a decir. Que esto no... El tema de Johnny Boy, claro. Porque... Cambia. Cambia. Y cuando lo vimos jugar... La última vez que lo vi jugar, juega no jugaba rampa, posición, ¿no? No juega rampa. Juega en principal, ¿eh? ¿En principal? Sí, sí. En principal. En mini. Y en rampa juega Argaster. Es que puede ser que la última vez que y luego del lado Terror es muy agresivo fuera, ¿eh? Y luego del lado Terror Johnny va, siempre se va a intentar colar por la zona de secreto, ¿eh? Va a jugar muy agresivo fuera, ¿eh? Pues veremos qué tal se le da. De momento está yendo de punta de lanza. El argentino que va de los primeros puede recibir las balas de Alex o acabar impactando sobre él. 75 en mano. Esto es en el meta completamente. Cuando tienes poco dinero, realmente intentar subirte encima de main e intentar cazar al jugador que está fuera, ¿no? Bueno, lo han acabado matando. Lo único que se han llevado a Johnny por el camino. 4 para 4, Arki con Ergaster, el cual se está intentando colar un poquito, y Killdream ganando muchísima información. Sí, sí. Muy atento. Siempre la pareja de Roman y Arki defiende el punto de A. Killdream con esa MP9 puede hacer un destrozo y tiene que mantenerse ahí para seguir ganando dólares. Y no hay cascos. Como bien estás diciendo. Human súper rápido con esa Desert Eagle. Pues ya solo le quedan 20. Le vamos a restar, ¿no? Le vamos restando cada baja, ¿no? Te has pensado lo mismo, ¿no? Sí, cuando... completamente. Y bueno, ya la tiene complicaciones Human. Vamos a ver lo que consigue, si consigue hacer otra baja. Ese sería para él, la fama que recupera Arki. Y bueno. Y salva los tres rifles, que era lo más importante para Wolfen Giants. Para un mapa que volvemos otra vez a lo mismo. Al ser tan CT, tienes que mantener la economía antiterrorista muy bien. Si todo el rato te va matando muchos jugadores, es como es un arma de doble filo. Realmente, porque te meten dos rondas más y te acaban de hundir. Realmente es eso lo que tú estás diciendo. Fíjate, Squid, en dos rondas solo han conseguido dos bajas. Existen, ¿no? Eso es algo, importantísimo. Que aunque pierdas esas rondas, que esté peleado. Sí. Siempre, porque nunca sabes cuándo vas a conseguir meter la ronda. ¡Oh! A 37 lo ha dejado. Uf, eso ha dolido. Ya se le había colado Johnny en la zona de Metallica. Buen H por su parte. Es una full eco por parte de Existence, así que si consigue alguna baja, ya plantar sería la leche. No, plantar sería... Pero está muy complicado. Navidad de mayo, ¿no? No tiene mucha utilidad por Vodafone Giants. Así que vamos a ver si la juega lenta. ¿Cuándo es Nicky? Posición es bastante... Nuke, que cuando fuerzas y sabes que el otro equipo tiene CZs, es como, ¡buah! Voy a perder la ronda. Sí, sí, sí. Más en un mapa como Nuke. Nuke te juegan por dentro con las CZs, claro. Y te pueden hacer un Cristo sí. que no está pagado. Pues ya te digo que yo... Que vamos, que cuando ganan la ronda de pistola dicen, madre mía la que me espera, ¿vale? Que me viene con las CZs y voy a perderla. Si quería perder, ¿no? Sí. Pero bueno, el que de momento no quiere perder de ninguna de las manos es OBJ. Se va dos de los jugadores, va a tirar la flash, se está dejando pasar. Muy rápido. OBJ, como ya hemos comentado antes, es el jugador que juega en esos apoyos, haciendo de Musambani, luego cuando Musambani esté del AOCT. Jugadores que usan OVP y que están en los apoyos a rampa y en los apoyos afuera. Si se va a ir Sniper, obviamente va a defender el punto de A. A ver qué tal se le da hoy a OBJ, ¿no? Con el AWP. Vamos a ver. Haciendo esas ayudas, como bien apuntas. Es importante tener economía para él. Now a mí me gusta ese jugador porque es un poco como el que está libre. Sí. Es el de, vale, te puedo apoyar libre. A, te puedo apoyar fuera, te puedo apoyar en rampa. Puede jugar dependiendo en agresiva, de las necesidades. Puede hacer una pareja en la zona de mini para intentar apoyar y colarse por detrás de los humos, que eso lo vemos mucho en Pro League. Sí, sí. Realmente es un jugador libre. O incluso que se quede realmente fuera para que el otro jugador vaya por secreto y tome secreto. Pero me refiero por detrás, sí, claro, por el es otro eso, lado. No, es no, por, no por el frente que te pueden acribillar. El jugador que si intuyes que van a jugar rápido se va a intentar con un jugador, se va a ir a Secret, se va a ir al punto de B. Uh-huh. O sea, realmente ese jugador tiene mucha libertad. Sí.
ronda de verdad, digamos, ¿no? Existen ya tiene armas, OBJ se va a ir a defender rampa con el AWP, Arki súper rápido, defiende el Thunder de Metallica, consigue yo no voy a hacer el trade, pero ya sí, se lleva dos jugadores. Es lo típico, cuando ya un jugador se te ha hecho una doble kill, realmente te lo deja un ahora poco. Ahora escucha el disparo mal en rampa, lo cual es inteligente que vayan varios jugadores para intentar baitear ese tiro y luego comer rápido. Además, sabes el que es el AWP. El movimiento de Existence es bueno. Sí, porque el que ha soltado la bala ha sido BJ, que ha disparado eso, a través eso del humo por, pues eso, por azar, soltar, ¿no?, la bala. Por y si, esa bala si te da te da info de lo que está pasando. Además que están entrando. Mira, ¿cómo entran los dos? Para intentar hacer. Buah, pega el tiro, pero no se la pega la bala. Sí. Ya es un 4 para 2, tiene que jugar lentos. Y se retira y vende rampa. Lo está haciendo, lo está jugando genial. Está jugando se queda preparando, preparado desde fuera. Y si le van juega a buscar retake otra vez, y juega le retake mata. Si no, pues ya se desapañará el DB o le harán las ayudas. Bien jugado. Con mucha cabeza. Que es una de las cosas de lo que hablábamos, ¿no? Que sí, desde la entrada de Alex parece que ha ganado esa, sí, sí, ese temple. Ya se están yendo al punto de B. Y complicado, como está diciendo Squid, ¿no? Básicamente te mantienes en estático, es un 4 para 2. Kidrin sigue teniendo utilidad. Y juegas a retake, ¿no? Tampoco te tienes que volver loco y a esperar. La maderita del punto de A. ¿Qué te parece? La maderita del punto de A. La nueva maderita. ¿Sabes de la que te hablo? Te digo que no la he visto. Ah, pues ahora. No, ¿sabes, por qué? Esto lo he comentado muchas veces. No que no lo juego. Pero es un mapa que no lo toco. Ahora me lo enseñas. No lo he visto, la maderita del punto de A. Te defiende cuando yo lo que estuve viendo, porque miré un poco el mapa, que es lo que habían tocado, y sí, lo que vi fue el pedazo de bug, ¿no? Que puedes ver atravesando, sí, 47 sí paredes, era lo que más me llamó. Solucionado, sí, sí. Sí, ya está, obviamente. Obviamente no se puede jugar con eso ni de broma. Le explosión a kill. Johnny rápido, muy rápido en el retake. ¡Ay! Killdream la acaba matando cambia y listo. La cuchillo para intentar comer rápido la esquina, que lo hacemos todos. Al final le penaliza. Killdream consigue acabar con él. Noticia buena es que han plantado, que van a poder volver a comprar Squid, pero ya sí, se sí, justo es de utilidad ronda otra vez. Es, sí. El problema es que compras justo. Y cuando compras justo, por fuera no puedes jugar muy bien, porque tienen un par de humos. Con eso no hacen toda la setup completa, a no ser que jueguen con Galil, que es lo que están haciendo. Pues en el punto de A, entre los dos bidones blancos, sí, han puesto una madera. Claro. Entonces, para que tú puedas plantar y entre medias no te puedan matar, y puedes jugar mucho mejor cuando hayas plantado. Realmente el jugador que llega es que rápido por la zona te digo principal, la verdad, el problema no de A no le veo es el problema en el punto de A. No, para el problema nada del punto de A lo veo más en la entrada, que es buena muy utilidad. Es muy estrechita. Y como te comenté en la previa, Johnny Boy siempre agresivo intentando coger la zona de Secret. Rotación que ya llega por parte de Vodafone Yayas y él defendiendo fuera. Tiene que comer rápido, Johnny, su movimiento es bueno. Cae el molotov, al menos intenta frenar un poquito el tiempo. Qué raro, pega el molo, se va para el otro lado, no sé, es que es... Porque claro, estaba el humo tirado y creo que se esperaban a que Humans estuviera ahí, quizá que se quedara uno de sus compañeros mientras él tomaba Decon. Y entra por Observation. Y bueno, qué raro se me hace verlo sin el ducto. Ya se me hacía extraño sin los dos ductos. Con es uno raro solo ya, sí, raro. Ahora con ninguno es como... ¿Qué ha pasado? ¿Dónde para está Nuke que yo lo vea? Es mucho mejor, obviamente, para el lado tero, como podemos ver. O sea, sí, más que nada porque no puedes hacer el control, apoyo. Pegando esa bala, tres jugadores. ¡Oh, Johnny, qué buena! Súper rápido. Te la dobles, Johnny Boy con la tercera, se lleva a Arki. Pero ya deja un 2 para 2, acaba de dejar una situación correcta, muy correctísima. Argentino muy enchufado, oye. Sí, sí, sí. Ha desayunado bien Johnny, ¿no? Gestiona muy bien. No consigue esa baja. Y Alex tiene un problema, es un 2 para 1. La posición que tiene es buena, pero solamente tiene dos flashes. Se la tiene que jugar, tiene bastante economía. Y aunque pierde esta ronda, sabe que consiguiendo bajas hace daño. Sí. Por lo cual, bien jugado por parte de Alex, le pega un par de disparos. Humans diciendo, no vayas a defusar esa bomba. Lo mata Humans. Y se, ¡no! Se muere Alex. ¡Ha salvado! Humans se salva. Pero por bueno, poquito. Pero hace daño. Y sabe que aún perdiendo esa ronda, tienes a jugadores como, por ejemplo, la Galil que lleva Musa, ¿no? Ronda obligatoria para ambos equipos. Porque Jayan se ha quedado hombre, con si nada. Si Existence perdía esa ronda, tocaba luego la siguiente a hacer semicompra y luego tocaba pausa, ¿eh? Sí. Bueno, semicompra o no, ¿eh? O hasta forzada. No. No, hasta forzada, porque tienes jugadores con 150 bueno, dólares. Sí, te van a sí quedar con 1.600. Sí, porque luego ya tenías el bonus. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Te van a quedar con 1.600 podías dólares forzar, porque te han hecho reset de sí, economía. Sí, podías forzar y quedarte a lo mejor con 800 o algo así. Sí. Sí. Bueno, la parte buena en este en OBJ este jugándome junto a Alex, de nuevo Johnny, aprovechando la cortina de humos, es algo que vamos a ver mucho por parte de Sistes, ya lo han hecho una vez y les ha salido bien. OBJ no ha picado. Bien. Pues ha soltado la bala, se lleva Johnny Boy, se mete dentro de ductos. Y no se queda 26. Se prepara, suelta la bala, no, 26 de vida, muy van rápido cruzando, se ha llevado OBJ, eso sí, van ya para DJ. Lo tienen ya preparado, Musambani consigue la kill sobre Arki. Con esa Galil. Y Roman, obviamente, esperando bien, a que venga el Lurker. Sobre Musa.
3 para 3, rápido Killrim, se lleva Human y a esperar. Roma, que tiene ya el ángulo cogido, estaba ya llegando el Gaster para intentar colarse al punto B por la zona de rampa. Muy bien, Now, como siempre, en esta situación, mitad de ronda, casi final, cortando rotaciones, lo lee genial. Aparte tiene un ¡oh! Lo lee genial. La torta de Alex. El pre-aim que tiene, cómo lee la ronda, es especialista en esto, ¿no, Now? ¿Sí? ¿No? De hecho, recuerdo una ronda en Nuke contra Heretics, se quedan un 2 para 4. Musa mata uno con el AWP cegado y él se hace a tres jugadores según iban llegando al punto, ¿no? Esto, lectura de la ronda de y lo vean, que tú estás ¿no? diciendo, el pre-aim que tiene Now es de lo mejor es que jugadores tiene de España buen pre-aim. Tiene buen pre-aim. El pre-aim es muy bueno. Es explosivo. Sí. Porque además no necesita ese pre-aim. Es decir, cuando tiene que jugar y se encuentra con cosas que son atípicas o posiciones extrañas, sigue después jugando del muy bien. Después del tiro de OBJ, sabía que tenía que jugar rápido sí o sí para llevarse esa baja. Le da tiempo a OBJ a pegar otro tiro, pero él lo gestiona muy bien, muy bien. Sí. ¿No? Y es un jugador que en duelos pocas veces le vas a ganar. Y es un jugador que del lado terror se puede jugar el duelo contra el AWP contrario por esa bala que tiene. Y luego del lado CT igual, cuando lo veamos defender, va a estar fuera, Squid, ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno, lleva ya 5 y lo que comentabas, ¿no? En la pausa. Candidato para ser MVP, ¿eh? Completamente. Sí. Mira, ¿quién pondrías ahora mismo? ¿Top 3 de así que...? Hombre, ahora mismo por estadísticas tenemos en esa tabla, tenemos a Celine, a Chiqui y a Now. Tenemos en esa... Ahí habría que valorar también el impacto que tienen claro, dentro de su propio equipo. Alex está jugando ahora muy bien también. Vamos a ver, porque todavía... Alex tiene muchos partidos menos, claro, eso pero también bueno, pero se tiene que ponderar, claro, se pondera, como todo. Eso es. Se tiene que ponderar para saber quién ha tenido más impacto en la liga en general. El jugador más valioso, ¿no? JMV. Se nos ha utilizado en la vida, Julio. JMV. JMV. Suena... Suena empresa de transporte, ¿no? Suena cringe. Bueno, o sea, tenemos la forzada de Existence, que se ve eso. Es que se ven con doble eco. Se ven con doble eco. Gastan un poco de utilidad. El reset de economía es lo peor que te puede pasar. Lo bueno quizás que es Nuke y que tiene CZs. Las CZs por dentro hacen mucho daño. Y esta ronda puede ser incluso buena para ellos, ¿no? Sí, porque la economía de Vodafone Giants es nula, rascando cuanto lo peor. Cuanto más la ronda, mejor para ellos, porque fíjate, utilidad ya no tienen dos jugadores de ellos, incluso casi tres con Alex. Sí. Y sí, esto es lo de siempre. Luego, cuando gastas todo el tiempo, a entrar rápido con esa CZ-75. Sin humo, sin molo, sin nada, sí. La fase esa puede ser muy crítica. Y bueno, Johnny Boy con la Glock. No se aventura más, obviamente, porque va con la pistolita de agua, pero no va con la pega. Se sigue dando tiempo, solamente quedan 45 segundos. Su utilidad solamente le queda OBJ, jugador en esos apoyos. Que le tenemos ahora en el punto de A. Y ahora es esperando, ¿no? Vale, pues ya la está esperando. Madre mía, si la ha esperado. No, vaya torta la ha reado. Humans que consigue matar también a Killdream. Esto es de libro. Sabes que los otros tampoco tienen muy buena economía. Haces y Johnny recupera una M4. Arrigo la doble. Hace bastante daño. Roman se lleva también al Gaster. Musamani acaba con Arki. Se queda un 2 para 2. Tiene buena posición. Johnny Boy que llega en el apoyo. Tiene que empezar a plantar. Y va a tener que hacer la cobertura. Lo va a plantar. Le está cubriendo la zona de Deacon. Le está mirando todos los puntos. Johnny le pega desde la zona de puerta. ¡Ay! ¿Por qué? Y se va poco tiempo. ¡Oh, guay! Se consigue salvar. ¡Qué buena, Johnny! Buen movimiento por su parte. Sí, el salto, el estrafeo, ¿no? Para que no le cazara. Tiene dos flashes, OBJ. Sí, pero va a gastar la flash. Johnny se la juega muy rápido. Muere muy deprisa. Se queda solo OBJ. Queda Musambani. Ya sabe por dónde tiene el rival. Está 12 de vida. Está muy tocado. Sabe que lo tiene que tener linchadísimo. Muy buena bajada por parte de Musa sobre Roman, ¿eh? Para aliviar la presión. Y OBJ 12 de vida. Musambani se la lleva. Y que hemos comentado. Es verdad que tiene reset de economía. Pero ¿dónde tienes oportunidades? No en la ronda siguiente, por supuesto, que es Fuleco. En esta, CZ75. No tiene buena economía Vodafone ya. Su utilidad. Se ha embarrado con la ronda. Además, han perdido muchas armas. Son porque perdieron tíos, todas, además. Son 5 tíos dentro de un edificio que te entra con las CZs. Estás obligado, como siempre, a que ese jugador que mantiene Sprite se lleve a dos jugadores. Mira, que no, si Dus 2 que ha jugado nuevo. Y la bala que le mete Now a Alex. Brutal. Ojo. Sí. Y luego la de Humans sobre el segundo jugador que defendía en rampa. Que obviamente el matar a esos dos le daba mucha libertad al equipo Terro. Alex tiene muy buena posición, justo metido en el humo. Obviamente sabe que tiene un jugador encima de Mini. Ha escuchado el paso aquí y en Narnia. Now está haciendo un poco lo que suele hacer Alex. ¿Qué pasa? ¡Ah, qué buena! Cuando el equipo contrario lo tienes con pistolas, te subes a Silo y te subes encima de Mini para intentar cazarle porque tienes ventaja de arma, ¿no? Sí. Y BJ acaba sacando otra más de las bajas. Johnny Boy matando al portugués. Y se queda Gimaz con la CZ. Pues mira, está... ¿para qué un AK, no? Johnny me han dicho por aquí. Hoy, ¿eh?
Que no está jugando muy bien. Road to 22. Road to 22. Lleva 6, ¿no? No son headshots, pero bueno, luego vamos a redondear. Vamos a dejar ¿no? las bajas, ¿no? Redondeamos al alza y lo dejamos en muertes. Bueno, Squid, ya son 3 rondas del outro por parte de Systems y sí. Pinta que son 4, ¿eh? Sí, deberían, porque esta. Podríamos decir OBJ que el trabajo ya está hecho. El prácticamente. Mínimo, ¿no? Prácticamente. Deberían de ser esta y en la próxima hay que tener en cuenta que OBJ no debería tener AWP con Kevlar. No. Creo que como mucho podría llevar el AWP a secas. Así que eso te da un poco de margen extra. Johnny Way de nuevo muy agresivo, abriendo mapa, lo hace muy bien. ¿Te has dado cuenta que todo el rato que hace la presión se posiciona distinto en sí. Secret? Siempre. Asoma a destiempos, no hace la misma jugada constantemente. Cuando el equipo contrario tiene pistolas, tienes que tener a Nau subido en silo, encima de main, intentando llevarte al jugador que está fuera. Esto es algo que vamos a ver siempre, ¿no? Y luego lo vamos a ver por parte de Alex cuando sea Vodafone Jazz quien vaya a atacar. Va a tirar el humo para Mini y va a salir antes de que explote. No, se espera, ¿no? Por si le iban a pusear. Pega el tirito para camuflar el sonido. Que obviamente el jugador que está en Mini no se lo ha tragado porque ya estaba disparando. Y tiene un jugador en CT. Aquí el Dreamer, el cual le ha pegado un par de balas. Se ha ido muy solo. Leer eso es bastante complicado también, Squid. No, pero yo lo que me refiero es que vas muy solo y sí, te acaban pasando este tipo de cosas, ¿no? Que te puedes encontrar con un jugador que está sneaky, además Nuke. Tiene esas posiciones y bueno, Humans haciendo de las suyas. Ya, otra más. Restamos un gesto, no ahí. Y se queda un 3 para 2, ventaja para Existence. Está sufriendo. Es interesante también porque queda ronda. Poca ronda. Igual Vodafone Jazz podría intentar ir a buscar las armas que ha perdido Existence, como está haciendo Roman. No, Johnny no lo está permitiendo. Roman está con el AK-47, va a buscarlo. Se encuentra al argentino y lo acaba de volar. Ahora vete a salvar ese arma. Es la misma, Roma. Estabas no decidiendo qué skin le gustaba más, ¿no, Squid? Es lo que estabas pensando, ¿no? Es una redline y la. Bueno, y la. Al final es una full eco por parte de Vodafone Giants que consigue 3 bajas, ¿eh? Sí. Sí, porque solo había una CZ, es la de OBJ. Cabo, es que es el. Solo había la CZ de OBJ, no había nada más. Es Nuke y con pistolas te defiendes. No solo es por eso. El hecho de que sea pistolas o rifles es el hecho de que hay mucha caja donde poder esconderte. Por si Rengar, por ejemplo, ver, ¿cuántos leer, rincones tienes para jugar lo que hizo Perry? Que el Dream no es fácil, obviamente. No. De hecho, porque está todo, es más default, es decir, quedarte en el spawn, ¿no? Sí. Más que en esa caja. O en el torito, ¿no? Que te subes al torito, no y se te ve tanto. Que además no con las skin parece salvar la caja, Roman. Pero ha quitado 4 armas. Sí. Ha salido worth más que nada porque ellos ya pueden comprar en esta. Y son 300 por cada baja que ha ido sacando. Tiene sí, más dinero. Un poco en el dinero que tiene Systems. Y una BJ WP con la Flash. No lleva sí nada más. Sí, y mira el Gaster no tiene utilidad. Sí, pero el Gaster más que nada también porque no está sacando bajas. Ahora mismo está tardando en entrar en el mapa. Lo puede achacar bastante Existence si no entra. A ver, ese tiene que enchufar del lado CT, que es el que va a defender rampa. Sí, pero aparte, el tal y como lo estamos viendo ahora mismo, es el que se está quedando de los últimos en lobby para hacer un poco de coche escoba. Y le están leyendo muy bien leyendo Giants. Bien, todo, sí, constantemente sí. Lo están teniendo controlados. Ahora sí que parece que va a entrar. El primero por la zona rampa, lo escucha. Vale, el strafe es muy largo. Buah, y al final, trade súper rápido y bien jugado por parte de Human. Se acaba de soltar las balas Roman para intentar penalizar a Humans. Lo consigue, al menos le retrasa un en poquito. Esos trade le sale bien a Existence. Instantáneos, muy rápido bien ejecutado. Sí. Rápido Roman también. Y bueno, BJ, pues controlando un poquito. Eso sí, Johnny Boy está siendo amo Johnny y señor Boy... de la zona de fuera y de rampa. La tuneladora, ¿eh? La tuneladora puesta por la zona de fuera, por la zona de Secret, cogiéndote la espalda, haciendo muchísimo daño, muchas bajas. Que a fin y al cabo es economía en el bando CT. Se dispersan, buena bajada por parte de Musambani. Y ahora solamente se queda BJ en ventilación con el arma no. Que es el peor en esa zona, de hecho. No, en general es que para hacer un retake en Nuke con una WP se apaga y vámonos. Sí, veo ya ahí el. Sí, la maderita. Ese panel, ¿no? Que me imagino que si pegas las balas ahí lo linchas igualmente, sí. ¿No? Sí, lo tienes que dejar hecho polvo. Sí. Y va a ser quinta ronda para Existence a todas luces. OBJ no tiene que hablar, no tiene nada. Realmente debería de salvar arma y punto. Sí. Ahí no te la puedes jugar. Y ya sí que podemos decir que con 5 rondas. Sí. Ahora mismo acaban de anotar todas las rondas necesarias para poder irse ya para la segunda mitad. Pero la cosa viene a que OBJ salva la WB, pero los otros 4 van a tener que ir con CZ. Y con Kevlar. Bueno, espera, un segundo. Que también lo estoy diciendo aquí como... Claro, míralo, solo van con CZ, ¿no? Y ya está la ronda hecha para Sisters. No, CZ, obviamente en este mapa no. En este mapa precisamente no. Ahora la gente estará pensando en qué momento a Volvo se le ocurrió nerfear la 5-7, ¿no?
que la que estaba rota era la Tech9. La Tech9 estaba muy rota. La Five Seven, bueno. Era tolerable, costaba $500 también para sí, lo que hacía. Es decir, a mí sí. Me parecía un arma tolerable. A mí también, El Nerf se lo llevó la P250 y justificado. Justificado por porque te mataba de un tiro en la cabeza desde cerca, sí. Costaba 300, te daba exactamente la misma recompensa que lo que vale el arma. No hay ninguna otra arma que te haga eso. Bueno, sí, la USP. Sí. La USP, por ejemplo. ¿Y la Glock? Sí, pero bueno, pero más faltaría, ¿no? Que no te dieran nada, ¿te imaginas? Te la dan en plan, sabemos que va súper tirado porque va solo con la Glock. Casi, ¿no? La Mac, casi, ¿no? Y la MP9, ¿no? Casi. Sí. Bueno, te dan la mitad. Te dan la mitad, ahí van, ¿no? La Mac 10, porque la Mac 10 te da más de la mitad. Sí. Pues son 1050 y te da 600 por baja. A ver, también está justificado que con una escopeta te den $900. Es un arma situacional. Un arma situacional. Posicional también, además, porque es ambas cosas. En este mapa, de hecho, Magis Boy, como siempre comento, encima de caseta, la juega genial. Y es una arma que siempre mantiene, Ahora no sé si sigue jugando JW en la misma posición. No, JW pero jugaba, no la usa jugaba, jugaba a punto sí, y jugaba la 10-14. Pero no la usa. Ahora mismo tienes a Magis usándola bastante. Freebear también la usa. También depende. Apex también la usa. Pero bueno. Pasa la Max 7 en roto en Cobblestone. No wait, que ya no. Ahí ya no. Pues se va a encontrar con todo el mundo. Ale se tiene que retroceder. Tira la flash, pero cae por detrás. Apoyo no. Por parte de Kildrin en esa zona de rampa. También rota OBJ con ese OBP. Son tres jugadores aquí por parte de Vodafone Giants. Y a esperar, ¿no? El OBP saben que ya está situado ahí, que es el único arma que habían salvado. E ir a otro así sitio. Que tiene sentido, exactamente, como bien dice Squid. Cama la ronda, como no tienen utilidad, vas a entrar todo junto más rápido al punto que elija. Pues a ver si consiguen matar a los jugadores de arriba. Están esperando a que pushen los de radio. No se lleva otro más de los jugadores. Y debería de ganarle el duelo a OBJ. Más que nada porque ahí con el AWP. OBJ debería jugar mucho más safe. Claro, es que ahí tiene que venirte la ayuda de alguien con un rifle o con una pistola. Alex está asomando mucho la cabeza. Se lo lleva Johnny. Se planta de Johnny, ¿no? Arky. Y los dos jugadores que quedan por parte de Vodafone Giants tienen arma y nada. Y Johnny Boy está haciendo un roto fuera. O sea, está haciendo un roto, tío. ¿Han plantado de nada? A la hora de escucharlo, se ha escuchado como muy lejos, ¿no? ¿Han plantado de nada? El sonido del mapa, amigo. Disfrútalo. Sí. Enjoy. Sí, también. Disfruta. Vamos a dejarlo. ¿Te acuerdas la primera versión del mapa? Sí, sí. Que se podía desactivar desde abajo. Claro que me acuerdo. Que estaba la pasarela. En la pasarela había la barandilla. Hacías mapa, un triple boost y podías desactivar desde abajo. Es esta ronda para Assistance. Rápido kill dream. Por si le viene presión. Se cambia posición OBJ con Alex. Mucho más safe. Mucho más tranquilos afuera. Y de nuevo existen amo y señor de la zona de fuera, ¿no? El Adoterro. Hombre, seis rondas, son muchas. Sí, son veamos muchas. Si la diferencia del mapa, el cambio del mapa... Yo lo he visto Alex puede... y el duelo se lo lleva el Gaster. Necesario también para él para que vaya cogiendo claro, un poco de confianza. Confianza, eso es. Se encuentra con Kildrim, acá dispara Johnny Boy, se queda 61 de vida. Tiene que empezar a rodearlo. Veamos si la acaba matando o qué es lo que se acaba encontrando. Now, buscando a los... Ya una vez tienes un jugador terro sí, metido ahí. Exactamente. Apaga y vamos. Y los dos que te llegan por principal no van a poder hacer retake. Un jugador que se centre en la zona de caseta y ya vas a poder plantar. Y Vodafone Giants que debería ir a salvar, yo creo. Pues prácticamente. La C4 está tirada. ¿Pasa que el control de la C4 lo tiene Vodafone Giants? No lo sé, si tienen que volver a bajar, si el que han matado es al portador. Va a tener que tirar flash, tiene toda la pinta, tiene toda la pinta. Es que Rambo está gastando mucha utilidad para intentar limpiarlo, sacan de encontrarlo. Sale muy rápido el Gaster, consigue la baja sobre BJ, va a intentar saltar, va a buscar al otro de los jugadores. Están buscando la C4. Haciendo mucho ruido, faltan 35 segundos, van a intentar hacerle el sandwichito. Vamos a ver, 30 segundos para coger el ¡oh, qué buena! Vaya bala, que le mete Human y hace refrag now, el trade. Y básicamente Vodafone ya se está defendiendo porque tenía la C4 y no nos habíamos dado cuenta de ello. Sí. Y a Humans le quedan 11. La triple altura de este mapa, ¿no? Sí. El hecho de que además triple. Te estén entrando, te vaya un jugador por mini, que te vaya un jugador de arriba, que te salten por el lateral, te puede hacer muchísimo daño. Son muchas rotas del lado terror, aparte de Assistance. Control bueno, luego tienen que poner el muro también, que esto pasa claro, muchas veces. Claro, te vienes supuesto. Muy arriba de terror, pero supuesto. Luego... OBP terror para Musambani. Y Johnny Boy en su minijuego, ¿no? Intentando localizar a Alex, que ahora sí se mete en la zona principal. Y de nuevo, un jugador subido encima de principal, que de nuevo es Now. Cuando tiene poca economía el bando CT, la presión de secreto y la presión del jugador de Silo encima de main, es algo que está muy bien en el meta. No echas de menos viendo cómo está jugando
Johnny, el hecho de que en la cortina de humo intentes meter al jugador en secret, el jugador propio, que intente disputarle un poco la zona. O que le jueguen dos jugadores a buscarlo, ¿no? Que intenten presionarte rojas, que intenten ir a buscar ese tipo de jugador que te está haciendo tanto daño. Es complicado porque necesitas utilidad para hacerlo. Claro, claro, claro. Pero es que en esta ronda no tiene. No, me refiero a esta, me refiero en general en todo el mapa. Lo estamos echando en falta. Llevar quizás a ese jugador que te está desestabilizando con el AVP y que intente la baja rápida para intentar cambiar esa situación. Fíjate la ronda anterior que Giants estaba defendiendo muy atrás. Buena baja por parte de Arki. Arki con la de Serigre es un desfase. Es muy bueno. Siempre muere alguien. Y ojo, que se le complica la ronda, ¿eh? Es la Death Note, ¿no? La Deagle, siempre cae alguno. Johnny Boy haciendo daño. Es que daño, se vuelve a colar. Se vuelve Estamos a colar él solo. Por eso digo que OBJ tiene que ir a falta buscarlo. Falta presencia. Claro, y los otros dos jugadores están jugando juntos. Llegan con la C4. Pero es normal que a OBJ lo hayan quitado de ahí. Porque todo el rato estaba consiguiendo así una baja, pero perdía después la siguiente. Y Johnny, o sea, pues no se lleva a OBJ y Johnny se está pasando el juego. Sí, ahora, no está para pasando él, nadie. Esto es un speedrun. Se la pega Arki. Hablamos de ese Eagle. 2-2. Osamani, que ya dice que está en la zona. Tiene de que reposicionar, obviamente, lo más rápido posible. Sabes que es Arki, que está con el con la Deagle, Roman con el AWP de Musa. Mano. Y Roman se lo ha llevado. Eso sí, nos esperará que Musa haya dado toda la vuelta. Osamani ha dado toda la vuelta, como bien dice Squid. No se lo espera para nada por ahí. Quizás se lo puede esperar en puerta. No, y no hay kit de desactivación. No. Eso lo sabemos. Y ahí sale con la Glock. Qué inteligente. Y muy bien jugado por parte de Musaman. Y ese movimiento ha sido muy bueno. Como bien estaba diciendo Squid, le da toda la vuelta. Se lo esperaba por Reservation, se lo esperaba por puerta, pero no que le llegase por Deacon. Aprovecha todo el tiempo que estaba haciendo su compañero Human. ¡Buah! ¡Pum! ¡Qué tortón! ¿No? Sí. ¡Buah! Y Johnny diciendo, aquí no pasa nadie por rampa, ¿no? A punto de B. Muy buena. Buena Arki. Qué bien jugar Arki con la Deagle y qué poco se dice. Sí. Capa. Apenas. Sabemos que es un jugador muy bueno. Arki, Rai, Alex. Y otra también. Vez, ¿ves? Como que le están. Sí. Se le venden la zona de secreto, pero tampoco tiene posición baja, abajo. Alex, que ahora cambian el AWP, se lo queda Alex. Tienen dos AWP Giants y. No puedes permitir. Y de nuevo Johnny así tan de gratis. Con la tuneladora. Rotación por parte de Kildren, que se ha ganado. Y Human rapidísimo con los trades el día de hoy. Pero de nuevo tienes a Johnny por ahí, ¿no? Y ahora a ver qué acaba consiguiendo. Porque Human está con la C4 y tiene que esperar a que el jugador se le mueva. A ver si se ha ido hacia adelante o hacia atrás. Se ha movido hacia adelante, ¿no? Con el molo. Y el Gaster, lo dicho. El daño Gaster que está consiguiendo hacer Johnny no lo está haciendo el Gaster, claro, en lobby. Johnny está en ventilación, esperando. Y se va a encontrar con el jugador de DJ. Le asoma y se acaba llevando a Human. Se cae el C4. Sí, tiene toda la pinta de esta ronda de Giants. Sí, exactamente. 4 para 2 aquí deberían. Y lo el dicho. El punto de está limpio. Ahora ya se tiene Arki que mover Johnny Boy. Que se va el Gaster. Claro, no tienen control de lo que está pasando por Vodafone Giants. Uf. ¡Ah, le da la mano! ¡Deja uno de vida! No sé a quién le ha comprado. Bien, Alex. Muy rápido. Sabe que le ha dado esa bala. Ese Kevlar era... Ese Kevlar venía bugueado, ¿eh? Ese Kevlar ha venido con un poco más. Dejarle a uno de vida con un tiro de AWP es... Le habrá dado atravesando, sí, el claro, medio de la ventana. Sí. OBJ esperando al Gaster. El Gaster que se precipita un poquito con los disparos. Lo tenía localizado. Tiempo, tiene que jugar agresivo. Ahora. Y se la pega el Gaster. 14 segundos. Ya estaba hecha y le estaba esperando. Cuidado que ha fallado esa bala. Cuidado. Cuidado porque había fallado a Alex esa bala y se podía llevar esa baja el Gaster. Y ha sido Roman, ¿no? El que les hablaba desde el cilindro de atrás. Y ahí Alex haciendo mucho daño en el duelo. Pero lo dicho, igualmente. Alex consigue la kill. Encima tiene el control de la C4. Pero venden, es decir, está ganando secreto Existence muy rápido. Si no se llega a precipitar de ir tan también Johnny Boy se cuela, aprovecha los humos. Pero es que Alex estaba pendiente de Nao. No, estaba pendiente de Musambani, ¿no? Ahora ya han buscado a Johnny. Claro. Ahora sí, consigue la primera baja sobre Johnny y lo normal es que ahora mismo Existence estanque. Porque pierdes al jugador que teóricamente te está haciendo todo el desequilibrio. Ahora que acaban rascando, parece mientras sí, metiendo pues, presión sí, desde el lobby. Sí, se mueve Kildren, se mueve Alex, se va a rampa, buena baja parte de Nao y Musambani se lleva a Alex. OBJ en el apoyo, que ya tenía el pixel cogido Musambani, muy atento. Sabe que el apoyo tiene que venir por esa zona porque él, de hecho, hace lo mismo. Sí. Y Roman se ha llevado a Nao. Consigue una de las bajas. Roman acaba de ver otro más. Ha caído Human por el camino. El Gaster que está posicionado intentando matar al jugador que está en Metallica. Lo acaba encontrando. Mata a Roman. 2-1. Solo se queda Kildren. Ese duelo era muy importante porque Roman había aliviado la presión del punto de A. Sí. Aparte, otra cosa. Que este mapa, porque eso en cualquier otro mapa...
Bueno, el que mates a uno en A cambia, quita rotaciones. Aquí no, aquí es que es tan rápida la rotación de un punto al otro que lo que estás consiguiendo es, oye, pues cambiamos de punto, claro, porque tardamos 3 segundos más, es la diferencia, 5 segundos a lo sumo. Yedrin tiene kit, tiene molo, tiene humo, tiene flash. Pero tiene poco tiempo, se lleva Musambani. Pues se queda solo el Gaster, haciendo mucho ruido, mucho ruido Killdream, tiene ese kit de desactivación, está buscando, obviamente el Gaster que tiene el control por la C4. Lo está y va a buscar, bien, y vaya tortita del Gaster, ronda para Existence 9-6. Lo ha jugado muy bien. 9 rondas del lado terror son muchas. Hay dos opciones, o realmente los cambios han trastocado el mapa al 100%, que yo no lo veo tan profundo. A mí lo de que no puedas rotar directamente al punto B por ventilación sí me parece muy terror. Sí, me parece muy bien. Sí, me da igual que siempre y cuando tengas tóxico, a un jugador que, o sea, te gane secreto tan rápido como Johnny. Es decir, estás, la cosa es que pierdes como la segunda tirada, ¿no? Una vez. Es que si una vez ya te has colado. Squid, o sea, el jugador que esté en DJ o el jugador que esté en túnel, o sea, el jugador que ya esté abajo directamente, es que rotas hacia él, no rotas al punto. ¿Entiendes? Es un cambio muy grande. Pierdes rotación instantánea hacia la zona. En momento, los que de terror están con las pistolas, les está saliendo bastante bien. Es Vodafone Giants. Pareja, a ver, Alex tiene buena posición. Sí, sí. El Gaster sigue otro más de los jugadores. Alex lo intenta sobre el último de los jugadores. Queda el Gaster. Se queda uno para uno. Y Alex gana el duelo ronda para Vodafone Giants 7-9. Casi le da la vuelta a la dupla, ¿no? De el sí. Gaster, ¿con quién estaba arriba? Con Humans, ¿no? Con Humans. Pues ojo, ¿eh? Casi defiende un 2 para 4, ¿eh? ¿Era Humans? El cual lleva 12, le quedan 10. Todavía quedan rondas. Obviamente tiene tiempo para hacerlo, pero bueno. Que... Se van a jugar rápido a la zona de rampa, lo tiene muy claro. Dos jugadores, incluso tres por parte de Existence. Lo está leyendo muy bien Existence, ¿eh? Pues a ver que acaban rascando. Ha caído de momento el Gaster. Johnny con la doble. Muere también Musambani. Johnny acaba cayendo. Se encuentran con el nuevo jugador que es Now. Y le acaba castigando a BJ. Ojo, quitan dos armas Existence y ganan tres jugadores. Lo había leído muy bien, ¿eh? Sí. Muy, muy bien. Pasa que Alex ha estado muy rápido con esas dos primeras bajas, trae de rápidos por parte de Vodafone Giants. En rampa estaban tres jugadores y el séptimo de caballería, estaban no habían ido todos. Tres jugadores más el que ya había rotado, ¿eh? Ojo. Sí, pero el último que llegó fue Now, con la Scout. Y bueno, 9-8, Vodafone Giants dándole un poco la vuelta. Al hace menos con mismo, esta ronda de pipas. Monta un stack en rampa, que es lo mismo que está haciendo Vodafone Giants. ¡Ay, ay, 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 ay! Arki sacando los dólares. Roman se lleva otro y ahora mismo lo que está sonando es, curioso, es el clink, 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 clink en las arcas de Giants. Lo lees muy bien y te llevas la máxima penalización. Sí. Que es que cuatro bajas sean con las SMGs y encima no mates a nadie. ¿Y la otra? Pero está muy bien leído. Y aparte otra, que te maten con la UMP saltando, que parece que están haciendo un remate de cabeza. ¿Sabes? No, que te está matando con la... Eso da rabia. La UMP, la MP9, todo este tipo MP7. De armas. La MP7. La MP7 no menos, tanto, pero sí. Pero es igual de molesta en movimiento, sí. Es igual de... Uf, Musambani ahí con ese píxel. La MP7, el arma que parecía que iba a tener potencia y luego se murió. Y Roman pues haciendo un poco las labores que está haciendo antes Johnny, ¿no? Aprovechar cortina de humos para intentar colarte fuera. Defensa de fuera por parte de Nao, como ya hemos dicho. Apoyos por parte de Musa, como ya hemos comentado. El gaste en la zona de rampa. Y la parecita de Johnny Boy y Human defendiendo el punto de A. Buena baja por su parte. Y de momento aquí me está haciendo mucho daño. Cae a manos de Alex. Musambani con otra kill. Now con la siguiente. Y esto es una ronda bastante limpia. Salvo lo que tenga que decir Alex, que normalmente tiene muchas cosas que contarnos. Se localiza a Now, que es el juego que defiende fuera. Ya tenía aliviada la presión en esa zona. Ya había conseguido la baja sobre Roman, por lo cual podía ir a ayudar al punto. Se lleva a Alex la primera ronda con armas del bando CTE. La mete Existence. Y faltan 8. Ya voy haciendo el conteo particular. Muy bien, Geomazai. Hasta 22 es restar y se sumar, así que vamos bien. Bueno, también depende un poco de Vodafone Giants si va a ir mucho al punto de A, ¿no? O dónde va a hacer el gran peso. Como te comentaba. ¡Oh! ¿Perdón? La torta que le pega a Nao. Alex, sí, es verdad que falla, pero ha fallado un poquito. Le ha dado muy poquito tiempo. Le ha dado muy poco tiempo, pero lo suficiente como para que pueda castigarlo. Roman teóricamente debería saber dónde está. Consigue la baja y se queda cerca, ¿no? Pega la flash. No sabes si se te queda ahí de verdad. Tienes ayuda por parte de Musa, que fíjate la posición que tiene. Juega defensivo con el OPP para poder apoyar a los dos puntos. Y aún así, Johnny también se muestra, ¿no? Para que Now pueda quedarse ahí. El baiteo. Bien jugado por parte de Existence. Al rico baiterino. Obviamente la primera baja te da mucho. Sí. Pero no quiere decir que esto esté vendido ni mucho menos. Tira el molo.
no ha visto nadie en principal, ahora ya sí pegan la flash, ya sí, sabe. Ni Prince ni el de encima, y ¿no? OBJ abre la zona de rampa, no llega a rotación, OBJ con el pixel cogido, muy tienes importante. Que vender rampa. Ahí tienes que vender venderlo, rampa. Lo sabe Musa, no va rápido. Y Johnny ya está abajo y está preparado para poder defender silenciada, dentro del punto. Si no se muestra, puede hacer bastante daño. Pues ya le están empezando a comer, le están buscando, consigue la primera baja con la silenciada. Le abrían ya dos jugadores en doble altura, obviamente ahí se te empieza a complicar bastante el panorama. Eso era muy, muy complicado. Es tirando, rayando lo imposible, sí. ¿No? Now llegando por Decon, Humans a su vez está llegando por puertas dobles. Y el último de los apoyos que va a mirar a DJ, que es Musa. Sí. Kildrim con Now, ha matado ya al de Decon, entrando un poco a destiempo, 1-1. Se lleva la atravesada, Kildrim se queda 4, aún así se lleva sí, Human. Y Musamani que tiene que decir qué quiere hacer con ese arma, que debería ser salvarlo. Y ronda que mete Vodafone Giants, problemas económicos para Assistance. Va a poder comprar. Pero, ¿qué cantidad de cambios han hecho al Nuke en un momento? Sí. A ver a ver la zona de Bessie reconocible. Sí, sí, es que cambian muchas cosas. Date cuenta que en el anterior cambio pusieron lo de las cajas abajo, sí. Pusieron lo de túnel que mete la esquina. DJ ya no era DJ, lo mismo. Exactamente. Uh-huh. Es decir, cambian muchas cosas. Sí. Ahora ya no está tóxico, no hay rotación por y la zona de ventilación. Tóxico lo cambió de, posición, ¿no? Es otro B. Sí, sí, sí. Decon. Sí. Si lo calculamos con el antiguo, Decon es nuevo. No, exactamente, claro, Decon claro, es claro. Una cosa. Es donde estaba tóxico claro, antiguamente. Claro, era, la puerta esa estaba tóxico. El punto de B es algo nuevo. Bueno, un poco más a la derecha, pero sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y bueno, pausa de existencia. Ya está ya la segunda. O sea, que te quiten la habitación de tóxico. En plan, como lo hemos hecho Master, te quitamos esta habitación para que no se puedan quedar ahí. Es algo que tampoco se usaba mucho. Sí que es verdad que tenías equipos que solían colar a dos jugadores, pero una ronda de cada día, porque obviamente eso no lo sueles hacer mucho, hacer la triquiñuela. Sí. Pero ¿sabes qué es lo que pienso? Ha sido como un poco ese cambio así como para compensar, porque saben que lo que han hecho ha sido muy terro. ¿Recuerdas que en Valve tienen la filosofía esta de que trabajan más o menos en lo que quieren, ¿no? Sí, a ver. Llegan a un proyecto y sí. pueden más o sí, menos gestionarse. Conozco una persona que trabaja ahí y lo que nos dice es que, se gestionan ellos. Vas un poco... Pues hay alguien que hay dos opciones. O le tiene mucha rabia a Nuke o lo quiere mucho para acabar de arreglarlo. No lo sé. No sé qué es lo que ocurre. Ellos han hecho cambios y quieren que el mapa se está bien. Entonces van cambiando. Me parece genial. Me parece genial. Mientras no lo hagan en medio de... un mayor que lo suelen hacer. Con cariño, mientras no metan canals. Yo mientras no metan canals, soy feliz, estoy contento. Y están haciendo bastante daño. Johnny Boy consigue matar a 1-2. Se queda sin balas. Se mueve rápido, muy buen apoyo por parte de Nao, que ya estaba ahí llegando por. Y a recargar armas, ¿no? Todos, porque se habían quedado sin balas, habían soltado toda la pedreada. Comando, van a alcanzar a BJ. Y rápidamente el Gaster hace el refrag. Johnny Boy ha caído, pero recuperan el AWP. Sí. Apoyo rápido por parte de Nao, pero bueno, buena doble baja por parte de Johnny desde la zona principal. Sí. Es que estaba rápido, no conseguía hacer ese spray. Con la FAMAS, ¿no? Haciendo el spray lateral. Sí. De hecho, Johnny se queda sin balas porque es una FAMAS. Entonces, sí. Obviamente... Pero bueno, Nao se juega con la 1S, así que no sé hasta qué... Sí, es cierto, es cierto. Está, tenía 5 más. Está acostumbrado a gestionar balas. Eso es muy importante. Lo único que con la FAMAS normalmente te vuelves un poco más loco. Uah, por el hecho de que haces menos daño. Acaba de ver... Arki tiene que soltar las balas para intentar cazar al jugador de Metallica. Sí. El cual una se vez aliviada la presión de Roman, que es el jugador que te va a jugar agresivo, ¿quién te queda todavía por estar buscando? Alex siempre, ¿no? Silo, también agresivo por fuera, ahora es Nao quien se lo lleva. Y tiene que cambiar obviamente la posición, Johnny está muy tocado. Y la OMP delante de Human, se lleva OBJ y bueno, una menos para las 22, creo que llevan 16. Ojo, ¿eh? ¡Guau! ¡Wow! Vaya torta, ¿no? ¡Ojo, eh! Pues nada, pasen y vean. Buena esa, Nertur. Buena. Musambani approves. Vaya tortita. Van a caer los humos, intentar... Mira, ¿ves? Esto es lo que echaban de falta. Aunque el doble humo... Te lo iba a decir, digo, vale, lo echas en falta, pero no, pero no tanto. Lo han hecho por Existence y por Giants. Es decir, por las que no había tirado Giants. Sí, echaban falta esto, ¿no? Que taponaras a Johnny. Ahora jugando más atrás de Vodafone Giants, ¿eh? Ojo. Jugando están viendo que en cuanto han jugado agresivo, les han curtido. Normal. Completamente. Normal, 100%. Qué seguro es tener un jugador con tanto aim como es Nao defendiéndote fuera y el AWP libre, ¿eh? Sí. Es un desfase. Sí. A ver, que la AWP es cierto que ha cambiado de posición y juega más libre, como veíamos atrás, o a que ver, te pueda jugar en mucho mini. Tiempo, vale. El Squid se... Pero la AWP siempre iba fuera antes. Siempre. No, y de hecho en Pro League vemos que hay equipos que llevan a dos jugadores fuera. Sí. Sí, sí. Sí, más que nada porque ahora con el cambio de pasarela... ¡Nao, Nao, 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 Nao! ¡Se acaba haciendo
3, ha caído Roman BJ y Alex. Ha localizado el y madre el silo mía. También. Sabe que tiene un jugador en silo. Va, pues Gimmons lleva también a Arki y esto se queda en un 5 para 1. Se lo lleva a Kildrim y estamos hablando de Nao fuera, ¿no? 5 para 4 ya. Sí. Que ha muerto ahora, pero como que la no seguridad importa. Que te daba y bueno, Johnny Boy consigue acabar con Kildrim. Johnny Boy siempre va a estar atento a ayudar a Nao fuera, ¿eh? Porque también tienes a Human, siempre muy atento a la zona de caseta. Hombre, cuando juegas mini juegas principales, es el primero en llegar Usamani en apoyo. Usamani puede ayudar a Human hacia Nao si necesitas que Johnny apoye a Nao. Sí. Sí, porque Musa realmente puede hacer el apoyo desde libre. Arriba, desde Heaven, claro. Desde pasarela. Que ahora la pasarela es mínima, sí. ya no hay tanta pasarela. Y aparte pasarela. Estás viendo cada vez más que el AWP se va a esa zona. Sí. Se va a esa zona a apoyar. Aparte, como tanto, sabe que no tiene tanta mucha economía, buen molo por parte de Johnny para que no le jueguen agresivo. Con tanta jugada con humos, ahora el AWP hemos de admitir que pasa a ser menos útil fuera. A no ser que pegues esa bala que hemos visto antes. Sí, pero eso ya es... no lo sé. Completamente de acuerdo. Es muy next level. Sí. Eso pasa una vez... Es como lo de Zidane en la final de la Copa de Europa. Es algo que pasa, pero no le pidas que lo repita, ¿sabes? Porque no va a salir. Y bueno, preparado el Gaster... Se puede encontrar con la fiesta de bienvenida, muy deprisa bien. Dar la vuelta, tira la incendiaria bien. Y sí. Sabe que se lo cuela y se echa lo más atrás posible, lo hace muy y bien. Ha caído perfecta, en plan, no podéis... Ha sido a lo Gandalf. Pero perfecto. You shall not pass. Vale, se ha quedado 12 vida. Se han quemado mucho, ¿no? Roman también a 57. Eso denota un poco de... Deprisas. Nerviosismo. Deprisas, escucha. Ergaster jugando muy bien desde DJ, les deja tomar el punto, tiras el humo, genial, puertas dobles más para allá no vas a poder tomarlo. 4 kills que tiene Sistens. Plantan, eso sí. 2 molos y a esperar, ¿no? Ahora tienes que hacer el retake. Aquí viene el problema, no tienes ventilación, es que ahora mismo solo tienes 3 sitios por donde mirar, es que cambia mucho. Puertas dobles, DJ y Deacon. Pero claro, tendrán Human Thi y Musambani de esta manera, como un elefante en una cacharrería, hacen mucho daño, buscan a Roman que está en oscuro, acaba matando a Musambani. 2 para 2, ¿eh? Human con 1 y el transfer que prácticamente deja tocado uno de los jugadores, deja a Kildrim muy mal de vida. Lo intenta el Gaster con la Diggle y lo mate, desactiva y ronda para Existence, 14-10. Necesitaba la baja muy rápido Kildrim sobre el Gaster porque ya estaba defusando la bomba, Human. Sí, Squid, puedes hacer retakes, pero necesitas trabajar en pareja siempre. Los refresh han sido rápidos. Sí. El único que se había quedado vivo era Kildrim. Sí, estamos hablando de una situación que era un 4 para 3 también. Llevan 20. Sí, llevan 20, como bien dices. Y a las 22 se sale del servidor, ¿no? En plan, ya está, yo ya no... Ya ha cumplido, ¿no? Yo ya no. Bueno, ahora tiene full compra, Vodafone Giants. Van a tomar zona de fuera. 2 jugadores. Es ahora, Musambani intentando localizar al jugador de silo, a Alex. Se le han colado 2 jugadores por Secret, cuidado con eso. Mucha utilidad para que no se cuele ni nada. Sí, más que nada para que no se les cuelen por ductos, que también es razonable viendo que ya se les han colado por secreta, que esto ya deben de tener el calado porque están obviamente cayendo molotovs, por sonido lo tienen que saber 100%. Que les está esperando Nao, ¿no? Sí. Abre la puerta, no quiere salir, baiteando un poquito. Y ahí el que tiene también un problema es el Gaster, ¿no? El que tiene que hacer el cambio de posicionamiento porque le pueden entrar por varias zonas. Exactamente. Oh, qué buena Nao, consigue la kill sobre Roman. No se lo esperaba. Van a intentar buscarlo, está jugando por detrás del silo, está jugando por detrás del cilindro, se lleva el segundo. Es que él solo Nao con otro más. Claro, él solo ha sido capaz de llevarse a 3. Y es verdad que la presión que están haciendo sobre el Gaster, que tenía que venir de forma rápida a la vez que los dos jugadores están entrando en B para intentar hacer el trade sobre Nao, no ha llegado. Bastante lento por parte de Vodafone Giants. Pues decimoquinta ronda ya. Sí, decimoquinta ronda, como bien estás diciendo. Humaz nos debe 2 bajas por ahora. Si nos hace el doble kill ahora mismo... Si pudiera ser MVP, se lo quitamos, ¿no? La posición que tiene Nao era muy buena, porque Nao te lo espera subido encima de pasarela... Y el silo te está jugando todo el rato de cobertura. Es que ha sido capaz de... Es que ha jugado muy bien con esa cobertura. Juega muy bien, ha jugado muy bien con el entorno, como bien estás diciendo. Alex intentando esa baja sobre él, ese duelo... No, una cosa... Está columneando bien en ese sentido. Sí, sí. Voy a acuñar el término. Regístralo, Squid. No, hombre, no. Vienen los del WoW y me cortan. Me cortan los mismísimos. Van a buscar a Nao. Alex es que le acaba ganando el duelo. Obviamente te la estás jugando mucho. Johnny voy jugando agresivo. Busca la segunda de las bajas. Lo hace muy bien. Va a retroceder. Y ojo, porque no te esperas esto. Que te esté jugando extra de agresivo. Pues nada, el argentino pasándose ese el juego. Ha sido muy bueno. O sea, los dos. Y ojo que se lleva a Arki. Jugador. Porque aparte mantiene el spray porque pero este jugador un segundo, que se está pasando el mapa. Johnny voy con otro, que lleva 4, que quiere el quinto. Muy bien. Muy bien. ¡Ay, Johnny, que viniste! Joder, el movimiento es muy bueno.
Se lleva un jugador rápido, mantiene el spray lo suficiente por si le, pues, si le vuelven a hacer pick. El salto es enorme, no se mete dentro, se sube y se lleva al primer jugador. Y luego el segundo, se mete encima de Mini y se lleva a otro. Se intenta meter es que ya... en la zona del spawn y se lo lleva. Y luego, pues, jugando libre, ¿no? Como bien estás diciendo. Kildrin a 8 de vida. Otro DC4 por parte de Johnny, que la ronda va a ser suya. Pinta Ace, ¿eh? Tiene toda la pinta. Killdream obviamente está ahí. Le acaba de tirar la flash. ¡Ojo! Y lo acaba matando. Por hablar. ¡Denied! Por hablar. Siempre nos pasa, ¿no? Not in my watch. Bueno, Samari le está esperando. Lo va a escuchar. Lo escucha. Y o sea, debería de matarlo 10 de 10. 5 segundos. Sigues con el shift. Te esperas. Y terminas. Tenías la información de que estaba en rojo. Ronda y partido para el equipo de Systems en Nuke 16-10. Y si me tuviera que quedar ahora mismo con algo de todo el Nuke, qué bien que ha jugado Johnny. Sí, ha jugado muy bien. Creo que ha jugado como ha querido, muy libre. Sobre de todo cabo a rabo, Terra, además. O sea, es ha decir, jugado muy libre, ha jugado genial. Del lado Terra haciendo mucho daño por la zona de secreto, colándose en ventilación, colándose en sitios. Realmente Yayas no tenía localizado dónde estaba Johnny, haciendo mucho daño.
y se le ya ha visto jugar muy suelto, ¿no? Un mapa en el que, bueno, de nuevo vuelve a demostrar Existence, que está ese paso por encima del resto. Un mapa que juegan, la segunda lleva vez... ya tiempo jugando, pero que parece que ha habido como un paréntesis, sí, ¿no? Como un lapso en el que no lo habían jugado. Bueno, al fin y tanto. Al cabo, es bueno para ellos tener este mapa, porque aparte de que el resto no lo juega, cuando tengan BO3 en presencial, te toca defenderte contra él. Vale, uno tienes que tener Instaban, claro. O sea, exactamente, ¿no? Así que, bueno, la verdad es que jugando Johnny Boy sobre todo muy bien. O sea, y Nao también. A mí Nao, lo que tengo, tener un jugador con tanto aim fuera, capaz de jugar de esos duelos, aliviar la presión, muy bien. Luego, aparte, sabe rotar muy rápido al punto de B, lo lee bastante bien y a mitad de ronda es una bestia. Voy a hacer un parón. Lo lee muy bien. Tenemos que hacer un parón, estamos sí. Hoy enfadados. Con Human, mucho. Nos debe dos bajas. Nos debe dos bajas, es su 22 cumpleaños, ha hecho 20, ¿no? Sí. Bueno, dos menos. Tú. Ha sido culpa de Johnny, ¿no? Exactamente. De esas cuatro bajas de la última ronda. No, que va. A ver, existe ese juego muy bien. Y es muy importante la tesitura donde se encuentra, ¿no? Claramente es el mejor equipo de España en este mapa. ¿Sí? Vamos a ver Dragon, si lo quieren jugar contra ellos, que es un mapa que también pueden jugar, pero a día de hoy, Vodafone Giants, que era un equipo que no lo baneaba, que de hecho lo vimos jugar la semana pasada contra ellos también, pues ha ganado los dos existes y con dos quintetos distintos. Es decir, el cambio de Johnny por Flipping no afecta a su forma de juego. No desestabiliza, no. No, y una nada. De las cosas que también tenemos que tener en cuenta, o debemos tener en cuenta, es que ya tanto Nao como Musa, antes de entrar en Existence, cuando jugaban en Giants, ya jugaban el Nuke, y lo vimos jugar, que sí. Le ganaron al Movistar Riders de MDL, es decir, que lo juegan muy bien. Eso es. Y eso pues todo se te acopla a que puedan tener una buena sinergia, a que puedan tener muy bien preparado este mapa en menos tiempo, porque ya están habituados a ello. Sí, la verdad es que ves el mapa y ves que tanto Nao como Johnny se mueven bien, se mueven muy rápido. Apoyan muy rápido, lo leen muy bien. Y al final son los dos jugadores que tienen que abrir ese mapa, ¿no? Sobre todo el lado Terro. Y luego el lado CT, Johnny muchas veces ayuda a Nao, ¿no? Teniendo a Musa completamente libre. Si tienes que poner algún pero, quizás zona de rampa no han aliviado bien la presión, pero tampoco ha sido grave para nada, sí. ¿No? Hemos visto que las dos puntas... Esta bala... Providencial. ¡Buah! Increíble. Es brutal. El hitbox, amigos. ¡Ha mejorado! Y ha venido para quedarse, ¿no? Sí. Buena replay por parte de Nertun. Sí, señor. Y bueno, esta ronda de Nao... Brutal. Genial, ¿eh? Es que además él estaba bajas, ahí. Alivia, él estaba presión en rampa. Brutalmente vendido. Sí. Ahí estaba claro. Muertísimo. Pero tampoco se lo esperaban en esa, no. En esa posición, ¿eh? No estaba muerto, estaba de parranda, ¿no? No del cilindro. Al final estaba entrando poco a poco y él estaba gestionando muy bien los recursos que tenía, jugando en la pasarela, jugando con ese bidón de medio. Así que se lo lleva Existence, este Nuke, que no lo vemos mucho, y creo que contra ellos lo vamos a ver menos. A no ser que quizás Dragons lo quiera jugar contra ellos. ¿Puedo decirte la verdad? Dime. Tampoco lo echaba yo mucho de menos. No te gusta. Y creo que nuestros observers tampoco lo echaban mucho de menos. No sé. Vamos a ver quiénes han sido los mejores jugadores. Sí. Porque tenemos cara a cara en este caso, ¿no? No ha sido algo tan 106 tan exagerado. De ADR por parte de Killdrink con 23 bajas, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí. Bueno, también mucho apoyo, ¿no? Sí. Un cast de 73%, por cierto, por parte de Johnny Boy y 101 de ADR, cada ratio de 1.37 para los jugadores argentinos. Y más de un 50% de headshot, está muy bien. Tiene mucho mérito, ¿no? Porque hay partidos que juegas, no juegas. Una cosa, 26 es la edad de Johnny Boy. Ahora hablando ya de lo de las edades. Dime. Si no voy mal, 26 son los años que tiene Johnny. No ha cumplido Humans y cumple Johnny. Muy mal, ¿eh? Esto vamos a tener que marcarlo. ¿26 tiene? Creo que sí. Creo no que... he dicho nada. Puede ser que sí. No lo sé. Lo voy a buscar. Búscalo. Bueno, baja por parte de Killdream. Ahí dejó a toda Human cuando ya le estaban disparando, le había dejado muy tocado. Buenísima con esa Desert Eagle. Y bien Killdream, ¿eh? Sí, ha jugado muy bien. En general es que no hemos visto que ninguno de los dos equipos haya jugado mal. Lo único que quizás ya se ha pecado de inocente en la zona de fuera, ¿no? Cuando estaban jugando DCT. Han dejado demasiado libre a Johnny. Realmente ha aprovechado, ha han dejado 3 metros ha y Johnny ha aprovechado 3 kilómetros. Por parte de Johnny, como bien estás diciendo. Creo que Johnny haya jugado tan libre fuera ha sido un problema para Vodafone Giants. Y ha habido 2-3 rondas que se les ha colado completamente. No tenía situación de donde estaba y te coge por la espalda, te hace dos bajas. Es que además,
¿cómo puedes pararlo de inicio? Tirándole quizá la primera incendiaria rojas, ¿no? No permitiéndole pasar tan rápido. A ver, puedes hacerlo, sí, puedes hacerlo, pero claro, necesitas pero utilidad. Te la estás jugando. El jugador que juega en los apoyos, que es OBJ, tendría que irse directamente a B y esperar en secret, ¿sabes? O intentar asomar él por... El problema de eso es que si tienes presión en rampa, no hay apoyo a rampa. Porque Alex no puede ir y OBJ ya está abajo. Está muy lejos. Y estás obligando a que Kildrim... No, el de rampa tiene que vender. Y estás obligando a que Kildrim, que es el jugador que juega en rampa, que juega agresivo y juega de frente a pegar esas balas, tiene que jugar quizás como no suele jugar. Entonces, como estaba jugando Ergaster, que le veíamos cambia. Un poco más claro, para atrás. Parece todo sencillo, pero todo cambia. Solamente con un movimiento, ¿no? Entonces, lo que tú dices, intentar leerlo ahí, ¿no? En esas rondas. O que Alex... O sí, supongo que Alex o Roman, bueno, Alex, que te dé la información de que se ha colado o piensa que se ha colado para que OBJ se mueva, pero es complicado. Más otra también... cosa, es que esa zona va a ser más crítica y con los cambios, visto cómo se está creando el mapa cada vez más, por el hecho de que si entras por secreta, consigues entrar en B, es muy difícil que te saque. Sí. Porque pero hemos solamente... visto la ronda, acuérdate de la ronda que iban a pistola a todos los jugadores Terro. Sí. Y lo que costó con cuatro jugadores con armas intentar limpiarlos y sacarlos, no podían porque se porque los refrags eran muy rápidos. Es que era es zona muy corta. Con sí. Zetas te acaban haciendo un roto. Completamente de acuerdo. Sí. Y bueno, nosotros que vamos a hacer una pausa, venimos en unos minutos. Así que no os despeguéis de la pantalla. Hasta ahora venimos.